Buenos días. Buenos días. días a todos. Buenos días. Wow. Buenos días para recordarles que estamos eh, grabando la la charla. Y ya, ya vamos a dar inicio, permítame un momentito. Buenos días, Eddie, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, Mónica? Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Ya, ya vamos a empezar, ya la jefa se va a conectar. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, sí perfecto, se escucha. Eh, buen día, Eddie. Muchas gracias por, por el apoyo en esta charlita y a todos los que están el día de hoy participando en este evento, agradecerles la participación y esperamos que don Eddie, el licenciado Eddie, con su experiencia de más de 19 años de estar trabajando en la Policía de Control Fiscal. Este, nos dé sus conocimientos y nos informemos de este tema tan importante para todos, sobre todo este, aquellos que están importando y actualmente con el tema también de la emergencia del gusano barrenador, el contrabando grande que se está dando. Eddie es, eh, como les mencionaba, funcionario de, de la Policía de Control Fiscal, es investigador, eh, criminólogo. Abogado, tiene experiencia en comercio internacional y en aduanas. Entonces, agradecerle a Eddie esta charlita y esta participación. Muchas gracias, Eddie. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar hoy por acá. La idea de esta charla es entre todos crear políticas eh, que nos ayuden a, a mejorar nuestra lucha contra el contrabando y la que la, la de protección fiscal como lo dice doña Miriam, es eh, algo que nos está afectando actualmente. Es, por ejemplo, lo del gusano barrenador. Eh, eh, yo tengo 19 años de trabajar en la Policía de Control Fiscal y te puedo decir que en, los, en las fronteras, tanto en la, en la frontera con Peñas Blancas como Pazucanoas, eh, se al contrabando de animales eh, ingresan de forma ilegal a, a Costa Rica sin ningún tipo de control y esto es lo que nos puede dar ahora lo que es el caldo de cultivo para lo que es el problema de del gusano de renador y la problemática que estamos viviendo que era algo que estaba un poco controlado pero nuevamente ya nos está nos está afectando el, la idea de la charla es que cuando tengan una una consulta con mucho gusto pueden hacer la intervención correspondiente y como digo les digo la, la finalidad de esto es, que es que sirva como retroalimentación para que ustedes también nos colaboren a nosotros como Policía Fiscal para crear políticas para luchar contra el contrabando de, de mercancías. ¿Ok? Ustedes cualquier cosa, estamos a la orden y pueden este, hacer las intervenciones correspondientes. Ayram. Eri, eh, eh, tal vez para, para explicarles, ¿verdad? El grupo que hoy está participando acá... Eh, están relacionados a los medicamentos veterinarios, ¿verdad? Tenemos un registro de medicamentos veterinarios en el país que está a cargo del CENAPA y muchos de los que hoy están, pues son registrantes e importadores y fabricantes de los medicamentos veterinarios que, que se utilizan aquí en Costa Rica, como para tener la línea, ¿verdad?, de, de quiénes son los que nos acompañan el día de hoy. Ah, ok, perfecto. Como les digo, si tienen experiencias, casos vividos y demás, eh, podríamos compartirlo. Y la idea de esto es como crear una, una concientización general para, para que nos colaboren a nosotros como Policía Fiscal porque, para luchar contra este tipo de contrabando. Porque, eh, porque los, el contrabando es muy variable y es muy versátil. Eh, su, el, en Costa Rica, contrabandear y defraudar, y defraudar el fisco es un deporte, ¿verdad? pero solamente los que estamos involucrados en ese tema y los que estamos trabajando el día, el día, el día a día bajo los control, controles aduaneros sanitarios y fitosanitarios somos los que realmente sabemos cómo es que se da el contrabando como tal ¿verdad? entonces como les voy a repetir estamos a, a la hora eh, la presentación es una presentación que vamos a tratar lo que es qué la vamos a tratar temas como qué es la policía control fiscal cómo presentar una denuncia ante la policía control fiscal eh, qué es el contrabando de mercancías y algunos otros delitos que están asociados con relación a lo que es el, el contrabando. Este a veces nosotros no, no nos imaginamos, por ejemplo, cómo se hace, cómo llegan los bienes, los bienes que nosotros adquirimos a nuestras, a nuestras casas, ¿verdad? Desde los, que hablemos de ropa, zapatos y demás. Eh, a nivel internacional, todo lo que son las mercancías llevan una logística. Esta, esta logística es la que eh, la encargada de que tus bienes lleguen de buena forma a nuestros hogares pero las personas a veces ignoramos de todo de todo este de todo este sistema que está detrás de lo que es la logística internacional de comercio eh, muchas veces los contrabandistas lo que hacen es evitar esta logística, porque esa logística tiene, que, tiene toda una temática y tiene un trasfondo como tal para que todo llegue bien a nuestras casas. Entonces vamos a ver aquí un, un video donde, se va, donde se, va a, da, se va a ejemplificar lo que es un, 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 vamos a ver cómo las empresas encargadas, responsables de traer mercancías a Costa Rica, todo lo que te, tienen que, que, que realizar para que estos bienes lleguen a, a nuestros hogares. Vamos a ver aquí un video para que ustedes lean a manera de ejemplo cómo es que estas mercancías llegan a, a, a nuestras manos y todo lo que tienen que pasar. y todo que tengo aquí problemas con Eddie, si el video tiene audio, creo que tenés que activarle en el Teams, habilitar audio. Sí, hey, un segundito, porque tengo aquí... Pero hoy, gracias a una gran red de vuelos que viajan por todo el mundo, cada día de la semana se entregan cerca de un millón de paquetes en menos de 24 horas de un continente a otro. Son más o menos un cuarto de billón de entregas al año. Garantizar que todo el cargamento llegue a su destino a tiempo requiere una capacidad de organización a escala mundial sin igual. Así que, ¿cómo lo hacen? Heidelberg, Alemania. Imagínense, son las nueve de la mañana y se está volviendo loco porque mañana es el cumpleaños de su abuela. Ese es bonito. Quiere mandarle un regalo de cumpleaños, pero va a ser una carrera contrarreloj, porque su abuela vive a más de 7.000 kilómetros, en Estados Unidos. Después de haber comprado un regalo, decide confiarle su preciado paquete a un servicio de mensajería. Aunque parezca increíble, ahora es posible entregar un paquete entre continente en menos de 24 horas. Y el viaje comienza con un conductor como Frank Herike. Tenemos un horario muy apretado. No se puede holgazanear. Hay que ser muy eficiente. Lo que hace a este trabajo interesante es que nunca se sabe cómo va a terminar el día. Siempre hay sorpresas. Ahora el reloj de Cuco está de camino. Mientras tanto, en Colonia, el jefe de cocina Horst Körner se enfrenta a una desagradable sorpresa. Al abrir la nevera, se ha dado cuenta de que le falta su plato especial, la langosta norteamericana. Es el momento de realizar un encargo transatlántico de última hora. Y necesito que me la traiga. Muy bien, no hay problema. A 7.000 kilómetros en Louisville, Kentucky, Clearwater Fine Foods tiene un vivero con 20.000 kilos de langostas atlánticas que nadan a 2 grados Celsius. Con los controles pasados y la licencia de exportación, dos langostas van a emprender el único viaje de su vida. Pero las langostas no son las mejores candidatas para un viaje largo y solo pueden estar fuera del agua unos pocos días, así que es imprescindible realizar una entrega rápida. Afortunadamente, el centro de mensajería automatizado más grande del mundo queda cerca, en las afueras de la ciudad. Estamos en Walford, centro de operaciones de UPS. Con una superficie de más de 70 campos de fútbol, realiza un intercambio continuo con las ocho compañías aéreas más grandes del mundo y con su flota de 280 aviones conocidos como Brown Tails. Con más de 14 grandes centros de mensajería por todo el mundo, UPS lleva a cabo más de 15 millones de entregas internacionales al día. De vuelta en Alemania, el reloj de Cuco ha emprendido su viaje hacia el Centro Europeo de Clasificación con base en Colonia y lo están cargando hacia su destino. Mientras en Louisville, las langostas han llegado a Walport. Durante la mayor parte del día hemos permanecido en silencio, pero cuando se acerca la medianoche, nos sumergimos en el bullicio de la clasificación nocturna. Dentro, 17.000 cintas transportadoras se proyectan en una distancia total de casi 200 kilómetros. Forman un mágico carrusel a escala industrial, capaz de ordenar y transportar más de 300.000 paquetes cada hora. Gracias a algunos trasnochadores como David Ridge, los paquetes son cargados en el sistema. Me encanta, me gusta el horario, me gusta estar despierto de noche. Nunca he sido una persona muy diurna y este horario es perfecto para mí. David y sus colegas clasifican y cargan cada noche casi un millón de paquetes. Intentamos sacarlo en unas tres horas, tan rápido como podemos. Cuanto más, mejor. La caja de las langostas está ahora en el primer transportador, que la lleva hasta la cinta principal. Pero si van por la salida equivocada causaría un grave revuelo. Así que para seguirles la pista, son etiquetadas con un código de barras. Ese código es único y comunica al sistema el destino preciso de cada paquete. Pero en Colonia están teniendo problemas. El código de barras del reloj de Cuco está dañado y ahora el ordenador no sabe a dónde enviarlo. Afortunadamente, este problema no va a frenar la clasificación. Una cámara digital ha tomado una fotografía de la etiqueta dañada y se la ha transmitido a un equipo que puede leer la dirección completa y volver a encauzar el paquete. Los paquetes son ahora llevados a unas áreas llamadas Singulators. Estos ingeniosos dispositivos aislan, orientan y conducen los paquetes hacia los transportadores correctos. Los paquetes que se dirigen hacia el circuito principal se detienen y luego se incorporan. También existe un sistema de transportadores diseñados para cargar paquetes con formas irregulares y documentos pequeños. Alejados del mundo, entre una multitud de niveles, los paquetes y bultos se deslizan por un espacio cavernoso y emprenden cada uno su propio viaje. Mientras tanto, unos ordenadores le siguen la pista, sabiendo exactamente en qué momento deben salir. En el momento preciso, una especie de amortiguador de caucho le da el empujón final al reloj, que se desliza hacia la puerta de embarque. Mientras tanto, en Louisville, el viaje de las langostas por la central llega a su fin con un ligero empujón. Su paseo en la montaña rusa ha durado menos de cinco minutos y se encuentran ahora en la puerta correcta, listas para volar. La siguiente tarea consiste en cargarlas en uno de los contenedores especiales que tienen la forma exacta para encajar en los aviones brown tail de la compañía. Una vez lleno, cada contenedor pesa lo mismo que una cría de elefante. Podríamos pensar que moverlos por las instalaciones es una tarea difícil, pero gracias a la ayuda de un sistema de ruedas montadas en unos rodamientos, mover los contenedores parece más bien un baile. Es más complicado cuando hay que girar o parar, pero es más fácil de lo que parece. Los contenedores de 225 kilos que se deslizan fácilmente se pueden cargar y descargar más de 100 aviones cada cuatro horas. Las langostas ya están a bordo para emprender el viaje a Colonia. Pero coordinar la gran cantidad de vuelos cargados con envíos para más de 200 países de todo el mundo es un gran reto. Cada noche, más de 100 aviones de UPS despegan y aterrizan en Walpole, siguiendo una planificación muy estricta. La mayor amenaza es el tiempo imprevisible. Así que, para organizarse, recurren a Jeffrey Peters, el hombre del tiempo. Es muy gratificante que utilicen mis predicciones para hacer algún cambio en sus planes y garantizar que los paquetes lleguen a los clientes. Cuando Jeff tiene las predicciones, se lo comunica al equipo. Parece que se acerca una tormenta, pero en principio no creo que vaya a suponer un problema grave. Si es necesario, los aviones cambian de ruta o se organizan viajes adicionales en cuestión de minutos. Pero por fortuna, esta noche el tiempo es claro y el avión de las langostas puede salir. A la mañana siguiente aterrizan en Colonia. Una vez que descargan los paquetes, los llevan a la aduana. Aquí se encuentran con Franz Josef y con Rudy, un equipo formado por un hombre y un perro. La relación entre nosotros es muy estrecha. Formamos un equipo. Uno se siente bien cuando tiene un compañero tan fiel. Rudy huele el pescado, pero lo deja pasar y las langostas son libres de seguir su camino. Mientras tanto en Estados Unidos, el reloj de Cuco ha pasado la aduana y está viajando en camioneta. UPS. Gracias. De nada. Llega a tiempo y ocupa su lugar en la pared del salón. Para deleite de la abuela. En Colonia, ya va a hacer casi 24 horas que Horst encargó las langostas. Buenos días, señor. Buenos días. Ha llegado justo a tiempo. Ahora ya está más tranquilo porque puede añadir el marisco a su menú. Lo que es una buena noticia si usted va a ser uno de los comensales del restaurante de Horst. Y una mala noticia, si es usted langosta. Bueno, como ustedes vieron, cuando uno habla de, de comercio de, cuando hablamos de contrabando, primero tenemos que tener como una noción que es el comercio como tal. Esto es un video que a grandes rasgos nos eh, nos ejemplifica cómo se maneja la logística internacional y cómo llegan nuestros productos cuando cuando adquirimos un bien un, un bien como todo lo que lleva la logística que lleva para que llegue hasta hasta nuestras manos. Este bueno para iniciar con lo que es la charla. Primero, que primero tenemos que tener presente qué es la policía. Eh, cuando hablamos qué es policía, pueden haber muchos conceptos, pero el más atinente es el siguiente, ¿qué es la policía? Dice que la policía es una, fu una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de, las de los ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza y que se encuentran sometidas a las órdenes del Estado. Eh, la, eh, en nuestro país, lo que son los cuerpos policiales. Se encuentran las la policía administrativa como tal, se encuentran adscritas a, a la ley general de policía, que es la ley 7410. Todas las policías administrativas del país se encuentran al mando del presidente de la república. Él es el que nos, nos da las órdenes, como tal, es el que dispone lo cómo se va a trabajar, lo que es la, la, lo, lo, lo que está relacionado con lo que es seguridad ciudadana. Eh, el, para que ustedes tengan conocimiento, seis meses antes que se lleven a cabo lo que son las elecciones nacionales, la policía, las policías quedan al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. No sé si ustedes han visto las noticias donde un, donde un acto ceremonial y simbólico, eh, le, el Poder Ejecutivo le hace entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, lo que son todos los cuerpos policiales. Esto para garantizar que los comicios se hagan de una forma democrática, transparente y que no tenga ningún tipo de injerencia lo que son los cuerpos policiales como tal. La Policía de Control Fiscal, como Policía Administrativa, es una policía que se encuentra, aunque se encuentre respaldada en la Ley General de Policía, se encuentra adcrita adscr al, al Ministerio de Hacienda. Eh, igual que las demás policías, por ejemplo, la policía, de trans, la policía del tránsito se encuentra adscrita al Ministerio, de, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la policía penitenciaria se encuentra adscrita a, a, al Ministerio de Justicia y Paz. La, eh, a veces eh, nos equivocamos cuando hicimos fuerza pública. Eh, la, el, el Ministerio de Seguridad Pública tiene su propia policía, que es fuerza pública, que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública. Y así sucesivamente. Entonces, todas las policías se encuentran escritas a, a diferentes ministerios con base en sus funciones. Entonces, como, la, eh, eh, como les vuelvo a repetir, la policía de control fiscal es una policía administrativa, eh, es una policía que tiene una, una, una dualidad de funciones, porque es una policía, aunque es una policía administrativa, tiene una función preventiva y una función represiva. Cuando se, habla, cuando se habla de policías preventivas y represivas, tienen una función distinta. Las policías preventivas, como su nombre lo dice, es una policía que previene la comisión de un delito. Entonces, la policía de control fiscal está ahí para prevenir la comisión de un delito. No obstante, también tiene una función represiva. Cuando se habla de policía represiva, es las funciones que tienen las, las policías de investigar posterior a la comisión de un delito. Entonces, la Policía de Control Fiscal tiene una función preventiva y tiene una función represiva. Entonces, previene el delito, pero si el delito se comete, también tiene una función investigativa para investigar quién cometió el delito, cómo lo cometió y qué fue lo que le dio origen a la comisión de ese delito. Entonces, eh, para que ustedes tengan ahí conocimiento, que hay funciones preventivas y represivas cuando hablamos de policías. La policía de control fiscal tiene su creación en el artículo 27 de la ley general de policía, que el artículo 27 establece lo siguiente: dice que créase la policía, la policía de control fiscal para proteger los intereses tributarios del Estado. Entonces es una policía especializada. Es una policía especializada en proteger los, lo, al decir que al proteger los intereses tributarios del Estado es una policía especializada en. Eh, en impuestos. Todo lo que son impuestos tanto internos como impuestos de export o, o impuestos de exportación. Cuando hablamos de impuestos internos son los impuestos que nosotros cancelamos a lo interno de nuestro país al adquirir un bien o un servicio. Por ejemplo, el impuesto de venta, el impuesto de renta. Y cuando hablamos de impuestos de importación, son los impuestos que se cancelan al ingresar las mercancías a nuestro país. dentro de sus funciones tenemos las siguientes: garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales. Eh, a nivel cuando hablamos de leyes fiscales hay muchas leyes fiscales. Por ejemplo lo que son la, 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 las por ejemplo la, 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 las 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 leyes establecidas, la ley establecida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que a raíz del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se crean lo que son los impuestos internos, impuestos de renta, impuestos de venta, el impuesto del valor, eh, bueno, el impuesto del valor, el valor agregado, el IVA, que es lo que es, lo conocemos ahora, lo que son los impuestos selectivos de consumo y demás. Recordemos que los impuestos tienen reserva de ley. Por lo tanto, la única forma de cobrar un impuesto es a través de una ley. Solo a través de una ley es como se van a crear los impuestos. No hay otra forma que, que el Estado pueda cobrar un impuesto. Entonces, todo lo que son las leyes fiscales, la Policía de Control Fiscal tiene competencia para que sean cumplidas. Dice que también tiene dentro de sus funciones auxiliar al Ministerio de Hacienda en todo en cuanto se requiera para controlar la evasión tributaria en, eh, para, para, a nivel general. El Ministerio de Hacienda está compuesto por dos viceministerios, un viceministerio de ingresos, que es el encargado de recaudar, y un viceministerio de egresos, que es el encargado de gastar, por decirlo así, todos los impuestos que ingresan a, a, a las arcas del Estado. El Ministerio de Hacienda está también conformado por cuatro direcciones. Que son la Dirección General de Aduanas, la, la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Hacienda y la Dirección de la Policía de Control Fiscal. Y la Policía de Control Fiscal, como tal, es la encargada de darle, de auxiliar a estas otras direcciones con base en sus funciones para la ejecución de sus, de, para la ejecución de sus planes de control y fiscalización. También tiene como función realizar todo tipo de allanamiento para perseguir delitos de naturaleza tributaria. Para efectuar los allanamientos debe contarse con la autorización judicial y cumplir con las demás condiciones legales. Eh, no sé si ustedes han, son, han visto noticias últimamente, donde la Policía de Control Fiscal constantemente está realizando lo que son allanamientos para des desarticular lo que son bandas, de, ya sea de crimen organizado o, 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 o para desarticular contrabandistas, dedicado al contrabando de mercancías. En Costa Rica se contrabandea todo tipo de mercancías. Eh, siempre las noticias le dan auge cuando es un decomiso de licor y cigarrillos nada más. No obstante, en Costa Rica se contrabandea ropa, zapatos, materias primas, medicamentos, eh, lo que son eh, eh, lo que de productos de uso agrícola que se utilizan en la agricultura, platicidas. Eh, se contrabandean animales también. El, hace como dos años, hubo un, hace como un, más o menos dos años, hubo un caso de cinco caballos que fueron ingresados de, de manera ilegal por la zona de las tablillas de los chiles. Este, estos cinco caballos ingresaron de manera ilegal, fueron detectados cuando estaban ingres, siendo ingresados del lado nicaragüense al lado costarricense. Estos fueron decomisados y puestos a la orden, a la orden del SENASA para el trámite, trámite correspondiente. <coughs> También se comercializa mucho lo que son los medicamentos, eh, que esto es otro problema, lo, lo vamos a hablar más adelante, pero lo que el, los medicamentos es la nueva modalidad de las bandas de crimen organizado para legitimar lo que son capitales. El problema es que esta, este contrabando de medicamentos puede afectar gravemente lo que es la salud, la salud humana, la salud animal y también la salud vegetal, porque muchas personas compramos lo que son estos productos de contrabando, dejándonos llevar de lo que de precio tan atractivo que ofrecen, pero no sabemos cuál es la procedencia, cuál es el control o lo más, o lo más grave pueden ser que sean medicamentos o productos falsificados y, nos va a, y por ende nos va a tener una consecuencia a nuestra salud. Este, dentro de las funciones de la Policía de Control Fiscal también está inspeccionar los establecimientos comerciales en cualquier momento. Y velar por el respeto a la constitución política, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos respectivos eh, con, respecto por el, con respecto a lo que es la inspección de locales comerciales. Es una, una actuación constante que se realiza en la policía de control fiscal, además de fiscalizar el ingreso de las mercancías ingresen por los puertos aduaneros autorizados, sean marítimos, terrestres y aéreos. Entonces nosotros tenemos, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de atribuciones para realizar lo que es el control y la fiscalización. No sé si tienen algún tipo de duda o comentario hasta acá con respecto a las funciones de la Policía de Control Fiscal. bien. Okay. ok, perfecto. Bueno, está bueno. Entonces vamos claros con los temas. Ok. Otras funciones que tiene la Policía de Control Fiscal u otras leyes que también legitima su, 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 su función es la ley, la ley de, de regulación, regular, regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, también conocida como lo que es la ley de licores. El artículo 15 de la ley de licores es la que le da la potestad a la policía de control fiscal, de controlar y fiscalizar todos los, todas las mercancías que, que sean derivadas, de, derivadas del alcohol o que tengan contenido alcohólico, su comercialización. También es la encargada de realizar todo lo que son las investigaciones de contrabando y falsificación de bebidas con contenido alcohólico. Volvemos a, al tema inicial. A veces nosotros como, como consumidores, que pues somos consumidores, eh, de bienes y servicios nos dejamos llevar de los precios de las mercancías. Eh, ustedes han notado que en los últimos años se, da lo que, se ha dado lo que es eh, el envenenamiento de personas por consumir, eh, consumir bebidas alcohólicas que tengan metanol. ¿Qué es lo que pasa? Que, este, que, estos, que la materia prima utilizada para consumir, para las materias primas utilizadas para... Eh, el eh, adulterar este tipo de mercancías con contenido alcohólico son mercancías que ingresan de manera de llegar a Costa Rica. El alcohol, el, el etanol es la materia prima que se utiliza para adulterar estas mercancías. Lo que, no lo que no sabe la gente es cuál es el origen y el contenido de estas mercancías. Entonces muchas personas se dejan llevar porque el, la pacha de licor es más barata, 300, 500 colones, que una pacha original, pero hey, en realidad lo que estamos consumiendo es veneno. ¿no? Entonces esas son las situaciones que se dan en relación a lo que es la falsificación de bebidas con contenido alcohólico cuando la materia prima ingresa de contrabando. O sea, no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Después está también lo que es la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el número 16. Este esto le da la potestad pues, a la Policía de Control Fiscal que cuando nos encontremos mercancía que es eh, falsificada, presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y realizar lo que es el decomiso de las mercancías respectivas. Después ha estado la otra ley, que es la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. En el artículo 15 también le da la potestad a la Policía de Control Fiscal de realizar controles e inspecciones de productos derivados del tabaco para su control y su fiscalización. En Costa Rica, lo que es el, la mayoría que la, la mayor cantidad de mercancías que ingresan de contrabando son las derivadas del alcohol y las derivadas del tabaco. Eh, pero como les digo, y, a, eh, esto es lo que ingresa, es lo más grueso que ingresa a nuestro país, pero ingresa cualquier tipo de, de mercancía. Hace muchos años, cuando yo estaba destacado en el pues, Departamento de Puestos de Control, pues estoy hablando de 2006, 2007 por ahí, estábamos realizando lo que es un control de carretera y en aquel momento... Eh, estaba en su apogeo lo que era las pastillas, la viagra, la, lo que es la, la pastilla está para la defunción eréctil de los hombres de la marca Viagra. En aquel momento venía en un bus de Tracopa, me acuerdo que era la empresa Tracopa, cuatro cajas de, de este medicamento. Eh, si, si, la, si, si, las ponemos, si, si ponemos una falsificada y una original, eh, no, la diferencia era mínima, se o sea, eran idénticas las las presentaciones de estos medicamentos, pero nos pareció extraño que por qué viajaban medicamentos en, un, en una línea de autobús y después que eso tiene que tener un manejo diferente por ser medicamentos de uso humano y venían dentro del maletero de los buses. Nos, nos damos cuenta, nos percatamos que la mercancía no tiene documentación y nada por el estilo que la respalde, decomisamos esos cuatro bultos de medicamentos pasa el tiempo el ministerio de salud se dio cuenta sobre este decomiso y proceden a solicitar las mercancías para hacerles un examen para ver qué tipo de mercancía qué qué que en realidad qué era ese medicamento y nos da y nos topamos que esa mercancía que supuestamente era viagra pues no era viagra eso era eran era, era era la presentación de la viagra era color azul, pero en realidad lo que tenía dentro de los blisters de las pastillas era jabón en barra. Entonces son situaciones que se da a veces por irnos por el precio, por no comprar algo en, en un local, un establecimiento formal y demás, no sabemos que estamos comprando. Entonces esto es una anécdota que se dio en aquel momento y este no era viagra, sino que era jabón en barra, o sea, la base era jabón, desde este, jabón en barra, jabón azul, lo que estaban utilizando para Falsificar y contrabandear este tipo de mercancías, aparte que ingreso ingresó de contrabando, era falsificado. Entonces, ahí para, para que lo tengamos presente. <coughs> Después tenemos, existe una ley que nos faculta para controlar y fiscalizar todavía aún más lo que es las bebidas con contenido alcohólico, que es la ley 8707 o también denominada Ley de Creación del Registro Fiscal de Importadores, Fabricor, Fabricac... Importadores, Fabricantes y Distribuidores de Bebidas. Alcohólicas en los artículos 5, 6, 7 y 10. Eh, esta ley lo que nos viene a decir a nosotros es que nosotros, para una persona física o jurídica para importar, producir y comercializar bebidas con, con contenido alcohólico, tiene que tener un registro fiscal y tiene que estar autorizado por la Dirección General de Aduanas para realizar esta, estas, estas actividades económicas. Y el resto de funciones lo vamos a encontrar en el decreto ejecutivo 35940 que se llama reglamento de organización y funciones de la dirección de la Policía de Control Fiscal. Entonces, digamos, este es el marco normativo que le da las funciones a la Policía de Control Fiscal para controlar y fiscalizar las mercancías que ingresan y egresan, de, que ingresan y egresan a nuestro país. Aparte de eso de controlar y fiscalizar el debido pago de impuestos de las mercancías. Y el debido pago de impuestos también de los impuestos internos, impuesto del IVA o el impuesto de renta, por ejemplo, y otros impuestos específicos. No sé si tienen alguna duda hasta este momento pero respecto a las funciones de la Policía de Control Fiscal y su marco normativo y demás. Todo clarito, ahí no. ¿eh? Ok, perfecto. Esta es la estructura de la Policía de Control Fiscal. Es un, eh, eh, está conformada por una dirección, está conformada por una subdirección y está conformada por cuatro divisiones. Una división de inteligencia, en esta división de inteligencia es donde se realizan lo que son los perfiles de riesgo, es donde se hacen los análisis de la información. Este, esta esta división de inteligencia es donde se reciben lo que son las denuncias es donde se hace filtrado las denuncias es donde se ve si es fiable o no es fiable la información que se está dando a nivel a nivel aduanero me imagino que es, ustedes tienen conocimiento que existe el sistema informático TICA que muy, más a, dentro de unos años lo van a cambiar a otro sistema que se, llama, se va a llamar Hacienda Digital eh, Ese sistema TICA es un sistema informático donde los agentes de aduanas o exportadores este, suben todo lo que es la información aduanera al sistema de forma digital. Entonces, toda esa información que se sube se le hace un tamizaje a través de la división de inteligencia y se empiezan a sacar lo que son perfiles de riesgos para determinar si las mercancías pagaron o no pagaron impuestos. Y producto de este tamizaje o de este análisis es cuando realizamos lo, las fiscalizaciones de las mercancías. El departamento está conformado por un departamento de análisis y un departamento de recopilación de la información. El Departamento de Análisis, como su nombre lo dice, es el que analiza la información como tal que se extrae del, de los sistemas y son los que reciben lo que son las denuncias. Y el Departamento de Recopilación de la Información son, está conformado por compañeros que andan en la calle recopilando información que nos sirva de insumo para realizar nuestras funciones de control y fiscalización. Después tenemos un departa una División de Logística y Planificación que la encargada la parte administrativa de, de la Policía de Control Fiscal, Después está la división, la división más grande, que es la división de operaciones, y está conformado por el departamento de inspecciones. Estos compañeros son los encargados de realizar lo que son las inspecciones de las mercancías y los locales comerciales. Generalmente, las mercancías se, se, se inspeccionan en, almacen, en los almacenes fiscales, o dependiendo del tipo de mercancía, también se va a realizar lo que son las inspecciones en las instalaciones de los importadores. Eh, por ejemplo, qué sé yo. Si una, si una empresa está importando pólvora por el tipo de mercancía que es, que es una mercancía que tiene que llevar un control porque es un explosivo eh, especial, entonces esas inspecciones se realizan en las instalaciones del importador por ser una mercancía catalogada este, peligrosa. El resto de mercancías se pueden revisar, se pueden revisar eh, en, en, en almacenes fiscales. O en los puertos, puertos marítimos o aeropuertos. Después de, te, como les hablé desde el inicio, la, la Policía Control Fiscal tiene una función represiva, quiere decir, represiva es igual a investiga, investigar posteriormente la comisión de un delito. Por lo tanto, hay un departamento de investigaciones con los encargados de investigar y son los encargados de llevar todos los casos a la vía eh, que se judicialicen. Es importante tomar en cuenta acá que la Policía de Control Fiscal es la policía auxiliar de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía, fiscalía Junta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual. Entonces, nosotros como policía, la Fiscalía de Económicos, cuando ya se judicializa un caso, pide el auxilio de nosotros para realizar la investigación correspondiente. Y después está, los, está la, el Departamento de Puestos de Control que es, está conformado por compañeros que se encuentran en las zonas fronterizas realizando lo que es control y fiscalización de lo que ingresa y lo que ingresa en, a nuestro país y después está lo que es la edición técnico jurídico que es el departamento a la edición que yo pertenezco tiene un departamento de asesoría legal que es la encargada de ver lo que es la parte de derecho administrativo, por decirlo así, de la, de la Policía de Control Fiscal y el Departamento de Asesoría Técnica Jurídica, que es ahí donde yo me destaco, que nosotros somos los encargados de asesorar a los compañeros que están en el campo ante algún tipo de duda o alguna, alguna eventualidad que se les estén presentando. Esta es, eh, eh, este es el organigrama de la, de la Policía de Control Fiscal como tal, eh, como ustedes pueden ver. Es, la policía fiscal tiene muchas funciones tiene que controlar y fiscalizar todo lo que ingresa y lo que ingresa a, a nuestro país, pero no obstante igual que todas las instituciones estamos eh, un poco faltante de personal porque hay mucho que controlar y hay muy poco personal que, que para realizar ese tipo de control y fiscalización entonces desde nuestra, desde, desde nuestra trinchera logra, eh, es, luchamos para que lo que hagamos lo hagamos de la, de la mejor forma pero este la policía fiscal sí tiene, tiene funciones muy amplias, porque no solamente son las funciones como policía de control fiscal, sino que también tiene que realizar las funciones como policía. Entonces, muchas veces en nuestras actuaciones, iniciando iniciamos, qué sé yo, realizando un, un, un control de carretera y de pronto otro, ya resulta que producto de esta intervención hay que detener a alguien porque anda con un arma ilegal, porque evadió el. el, el Evadió el, el, el puesto de control que se estaba realizando, o es una persona que viene en estado de ebriedad, y así es, así sucesivamente. ¿no? Entonces, no solamente son los delitos como tal de policía de control fiscal los que tenemos que, que, que luchar, sino también todas las eventualidades que como policías tenemos también que, que hacerle frente. Es importante para, para conocimiento general que tengamos presente que todas las mercancías, personas, y unidades de transporte que ingresen a Costa Rica tienen que hacerlo por la, los puertos aduaneros habilitados y autorizados. Todo tiene que entrar en por las rutas realmente establecidas por la Dirección General de Aduanas y por el Ministerio de Hacienda. Entonces, si nosotros queremos ingresar mercancías solamente es por esta ruta. No podemos brincarnos estos puestos de control porque si no estamos ingresando mercancías por un punto no autorizado y por ende pues esas mercancías pueden ser catalogadas que ingresaron de contrabando a nuestro país. Inclusive, es tan controlado y tan fiscalizado lo que es el ingreso de mercancías que cuando ingresan personas fallecidas a nuestro país hay todo un procedimiento aduanero para el ingreso de estas personas. Eh, para, los, esta, para, el, para el ingreso del cuerpo de esta persona fallecida. Entonces, para, para que veamos la magnitud del control y la fiscalización que tiene el, el gobierno como tal para controlar el ingreso y el egreso de mercancías, per per personas y unidades de transporte por los puestos aduaneros correspondientes. Ahora bien, ya conociendo un poco lo que es la policía de control fiscal, cómo funciona, su estructura sus funciones preventivas y represivas es acá donde nosotros este ocupamos de todos ustedes cómo denunciar el ingreso ilegal de mercancías o, también llamada de contrabando a nuestro país por qué porque una de las materias una de las materias primas que nosotros ocupamos es la denuncia de la ciudadanía para controlar el contrabando y la defraudación fiscal cómo vamos cómo, cómo se realiza este esta ¿Cómo, ¿Cómo nos pueden ustedes colaborar denunciando? Pero el Ministerio de Hacienda, a fin de agilizar estas denuncias, creó un sistema informático en el cual es gratuito, es rápido y es ágil, donde se pueden presentar este tipo de denuncias. ¿Cómo se llama este, este sistema? Se llama Denuncia Ya. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ingresar al sistema? Es muy fácil. Vamos a digitar la página del Ministerio de Hacienda, la oficial que es www.hacienda.go.cr. Ahí vamos a ingresar a la página principal. Eh, aquí vamos a encontrar mucha información, información tributaria, información aduanera, eh, vamos a encontrar documentos de interés. Eh, y después, una vez que ingresamos a la, a la página principal del Ministerio de Hacienda, vamos a ir al apartado donde dice denuncie ya que está aquí en la parte superior de la pantalla. Ahí está la flechita azul ustedes pueden ver. Ahí vamos a ingresar. Le damos un clic a, a donde dice denuncia ya. Y esto nos va a desplegar esta otra pantalla. Eh, que nos va a decir eh, qué es lo que vamos a denunciar. Entonces vamos a denunciar actuaciones incorrectas de personas o empresas o actuaciones incorrectas de, de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Porque el sistema tiene dos modalidades. Si hay una, una actuación irregular de un funcionario hacendario, lo podemos denunciar a través de esta página de manera confidencial. Y si es una empresa, entonces nada más escogemos el, la primera opción que dice actuaciones incorrectas de personas o empresas. Ahí escogemos la opción correspondiente que es lo, lo, que, vamos, lo que deseamos nosotros eh, denunciar e ingresamos. Una vez que ingresamos a... Ahí a, a este sitio. Ahí se nos va a desplegar otra información más. Entonces ahí nos van a pedir lo que es el sistema, el motivo de la denuncia, la información del denunciado, la dirección exacta, descripción de los hechos denunciados y vamos a darle enviar, denu a enviar, enviar la denuncia. Como les digo, toda esta información es información confidencial, no hay, que de, no hay que decir quién presentó la denuncia, no hay que dejar ningún número telefónico ni nada por el estilo. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden, lo pueden anotar, pero no es obligatorio. Donde dice motivo de la denuncia, cuando ingresamos a ese apartado motivo de la denuncia, se nos va a desplegar un, un menú donde vamos a decir qué, tipo, qué es lo que nos motiva a denunciar. Entonces, ¿qué vamos a denunciar? Si vamos a denunciar denuncia por motivos aduaneros. Pues cuando se habla de, de, de motivos aduaneros puede ser que haya una mala clasificación arancelaria. Eh, las mercancías que ingresan a nuestro país tienen que ser clasificadas con base en su función y su composición. Y esto se hace a través de las partidas arancelarias que son una nomenclatura en números que nos va a decir cómo va a clasificarse esa mercancía y con base en esta clasificación eso es lo que nos va a establecer cuál cuál es la carga impositiva de impuestos que debe pagar esa mercancía. Entonces, si es una cuestión aduanera, entonces le damos el clic que es por delitos aduaneros. O en su defecto existe una, eh, como les dije desde el inicio, en Costa Rica lo que es defraudar o contrabandear mercancías o, paga, o no pagar impuestos es un deporte. ¿Verdad? Entonces, entre, esta, esta, esto, entre menos pagos, mejor. Entonces, existe, existen situaciones, por ejemplo en los cuales las mercancías van a pagar impuestos con base en el valor que yo declaro ante aduanas. No obstante, hay algunos vivillos que lo que hacen es que este valor no lo declaran realmente, sino que falsifican las, las facturas comerciales o, o, o simplemente no declaran la, el, el valor aduanero que, que es. Entonces, existe, un, existe una defraudación al fisco por una... Mala declaración, una mala, una mala declaración de valor o una subfacturación de mercancías. Entonces, esos son delitos aduaneros que muy comúnmente se, poseen, se dan en el ámbito aduanero. Después está, o pueden también presentar una denuncia por motivos tributarios, que es cuando hay personas que co eh, cobran el 13%, por ciento, del, 13 por ciento del IVA, por ejemplo, y no dan la factura comercial. A veces nosotros no nos damos cuenta cuando nos dicen que si nos cobran el 13% del IVA cuando adquirimos un bien y, y dice, ¿quiere la factura? Y nosotros decimos, no, no, ¿para qué la factura? Muy posiblemente esa persona nos cobró el 13% a nosotros, nosotros lo pagamos y ese 13% a ellos se lo dejan y no se lo, reputa, no se lo reportan a tributación porque no emiten la factura. Entonces los invito a ustedes a pedir la factura comercial siempre que compremos algo. ¿Para qué? Para, para que de esta forma garanticemos que ese 13% vaya a las arcas del Estado, porque como les digo, si la factura no es emitida, ese 13% se lo está dejando la, el, el local comercial o la empresa que, nos está, eh, que, nos está, que supuestamente está facturando y ellos, no, aparte de que nos cobran, no facturan y se dejan lo que es el 13% para, para ellos. Después, denuncias relativas a contrabando, que ahora vamos a ver qué es contrabando como tal. Eh, eh, y denuncias relativas a exoneraciones. Cuando hablamos con den, eh, cuando el sistema habla de, de denuncias relativas a exoneraciones, recordemos que Hacienda ex, eh, da ciertas exoneraciones especiales a ciertas empresas o personas físicas o jurídicas con base en una situación X o con base en su giro comercial. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, hay empresas que es de zona franca que son exoneradas de ciertos impuestos para que puedan su, desarrollar su, su, su actividad económica, o hay empresas hoteleras que tienen cierto, ciertos beneficios fiscales, eh, hay personas físicas, por ejemplo, las personas con discapacidad, que también tienen un beneficio fiscal para que puedan ingresar vehículos sin el pago de impuestos con base en sus limitaciones físicas. Eh, entre otras situaciones, entonces la Dirección General de Hacienda es la encargada de presentar estas denuncias, eh, de dar, perdón, es la encargada de dar esas exoneraciones. No obstante, en ocasiones, estas, eh, estas mercancías que fueron ingresadas mediante una exoneración no se usan para el fin para el que fueron dadas, sino que se desvía su fin. Entonces, muchas veces son vendidas. Otras ocasiones, estas mercancías son utilizadas eh, para, para fines que no fueron las que le dieron origen a la, a la, a la exoneración. Entonces, cuando se dan ese tipo de, de situaciones, pueden presentar una denuncia y se meten en ese apartado y ponen denuncias relativo a exoneraciones. Eh, no sé si ustedes recuerdan al inicio de la charla que yo les hablé que el Ministerio de Hacienda tiene... La, el, área, eh, el, ministerio, el, el Ministerio de Hacienda tiene dos viceministerios: uno de ingresos, que es el que le cauta, y uno de ingresos, que es el que es el encargado de hacer el presupuesto nacional. Y que dentro del, ministerio, dentro del viceministerio de ingresos hay cuatro direcciones. Entonces, aquí están reflejadas las cuatro direcciones: denuncias de eh, la Dirección General de Aduanas, P, los delitos aduanero, por motivos aduaneros. La Dirección General de Tributación ve los, los delitos, las denuncias por motivos tributarios. La Policía de Control Fiscal ve las denuncias de contrabando y la Dirección General de Hacienda, que es la cuarta dirección, ve lo relativo a las exoneraciones eh, para garantizar que el uso que se le está dando a estas exoneraciones sean acordes al, al motivo por el cual se otorgaron. Entonces, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero vieras que tenemos una consulta eh, escrita y una consulta de un compañero que desea preguntar. Entonces, no sé si activamos ahorita la lectura de la pregunta escrita o nos esperamos a, a que termine esta sección. Eh, si gusta, damos las consultas de una vez. Sí. Ok, entonces, bueno, la escrita es de parte del doctor Felipe Arias. Eh, él indica, bueno, buenos días y un placer saludarlos. Las inspecciones en almacén fiscal, la policía fiscal las realiza al azar según el producto. ¿Quién decide en la policía fiscal si se inspecciona o no la mercadería? Ya que el SENASA realiza las inspecciones en el almacén fiscal y una vez con su visto bueno, se realiza el DUA de importación. Mm. Y posteriormente, cuando responda esa, es el doctor Jorge Revelo tiene una consulta para lo cual él podría activar el micrófono una vez finalice usted con estas respuestas. Ah, ok, claro. Eh, eh, ¿Cómo realiza la Policía de Control Fiscal las, las, las revisiones? Eh, Como les, uh, les, cuando, cuando les presenté el organigrama, la Policía de Control Fiscal, hay un de, no sé si ustedes notaron que hay un departamento que se llama el Departamento de Inteligencia. Este departamento de inteligencia, con base, en el, eh, con base en, en el análisis de la información que encontramos en el sistema informático TICA, nos puede dar eh, ciertos elementos para realizar estas revisiones. Eh, si, se, si se analiza lo que es la información y encontramos algún tipo de irregularidad con respecto a lo que es una nota técnica o una denuncia con respecto a X o a Y producto, inmediatamente se genera una alerta y esta mercancía es inspeccionada en el almacén fiscal. También hay situaciones que se dan cuando otras instituciones nos piden colaboración y entonces vamos en conjunto y se realizan esas inspecciones. Eh, también esas inspecciones en almacén fiscal se realizan con base en las denuncias que llegan a la Policía de Control Fiscal. Entonces se generan alerta y van y se inspeccionan en el almacén fiscal. Las inspecciones que hace la policía fiscal pueden ser al ingreso de la mercancía del país o posteriormente a la creación de la, del DUA. O la, bueno, el DUA es la declaración única aduanera una vez que ya tenga autorización de levante por el sistema aduanero nacional. Entonces, una vez que ya tengan un levante, nosotros vamos y las inspeccionamos. Eh, esas son las formas como se. Crean los perfiles de riesgo para realizar estas revisiones de mercancías. Ok, gracias. Cedi. El doctor Jorge Revelo desea hacer, dice que no es una pregunta, es un comentario a nivel de coordinación in, interinstitucional. Entonces, eh, doctor Revelo, si gusta, enciende por favor el micrófono. Y una sí. vez que finaliza, le damos la palabra a la doctora Claudia Fosse, que levantó la mano para una consulta. Eh, muy buenos días a todos. Eh... Licenciado Edir, eh, mi nombre es Jorge Revelo, yo soy médico veterinario del Senasa de la provincia de Limón, eh, tengo la jefatura regional de salud pública y este a nivel regional dentro de nuestras programaciones durante diferentes eh, años anteriores y este también nosotros realizamos operativos en carretera y est diferentes establecimientos. Eh, en diferentes oportunidades que durante el, el, operativos que realizamos en la Ruta 32 principalmente o rutas alternas, eh, con cierta tal vez no periodicidad, pe, pe, con tanto tiempo necesario o durante el momento que estamos llevando a cabo un operativo, eh, hemos requerido del apoyo, la colaboración, acompañamiento de la Policía Fiscal que tal vez... No nos corresponde directamente, pero ha sido muy difícil y yo he hablado con, con compañeros, me los he topado en carretera con compañeros suyos eh, que están haciendo operativos por horas en diferentes lados y yo les explico que a veces es necesario poder coordinar con alguien de manera inmediata que algún, si sí, tal vez, tal vez ustedes, como lo mencionó anteriormente, eh, no tienen tanto personal igual que nosotros. Pero era que es necesario a veces eh, tener el teléfono de una persona que eh, se pueda coordinar, porque le dicen, no, tiene que mandar un correo, y entonces ya uno le dice, no, no voy a perder mi tiempo. Y uh -huh. solo sugerencia es de que se pudiera buscar la manera de canalizar una acción más rápida, más inmediata, algún número de teléfono, que tal vez ciertas personas lo puedan tener, tal vez estoy claro que no es para todo el mundo pero que eh, nosotros como eh, hacemos operativos en campo, encontramos situaciones y se requiere coordinar algo de manera inmediata. No es de que voy a pasar un correo porque allá la decisión se toma en el momento. Entonces era más que todo una sugerencia para ver qué solución se puede tomar de manera de coordinación interinstitucional. Me imagino que algunos compañeros también deben tener la misma inquietud. O están pasando por las mismas situaciones, entonces hacer esa, ese comentario. Y muchísimas gracias por la charla, está muy, está muy buena, muy interesante, pero sí lo hago en el sentido de mejorar los canales de comunicación y coordinación interinstitucional. Así, gracias, claro. doctor Jorge. Sí, claro, este, doctor. Eh, ahora más adelante vamos a ver los contactos de cómo podrí, pueden contactarse con la Policía de Control Fiscal. Y van a quedar un número telefónico donde ustedes pueden eh, realizar ese tipo de coordinaciones. Es importante también tener presente que la Policía de Control Fiscal da un servicio 24-7. Eh, entonces, cuando ustedes tengan algún tipo de situación y demás, eh, ahora vamos a ver el, el, el número telefónico donde ustedes pueden llamar e inmediatamente se les va a dar, brindar lo que es la, el apoyo correspondiente. Gracias, doctora Claudia Anfosi. Bajó la mano, pero no sé si desea. Y realizar su participación, si no, continuamos. Hola, buenos días. Sí, tenía una consulta sobre esto de las denuncias, porque veo en el formulario, ¿verdad? Que uno de los campos obligatorios es la dirección exacta, pero muchas veces, eh, por lo menos en, en el caso de, de medicamentos, lo que uno ve es, y tiene, el, digamos, el contacto, es del contrabando que ofrecen por, ya sea por páginas web o eh, por WhatsApp, ¿verdad? Ven, mandan todo un catálogo por WhatsApp de medicamentos que uno sabe que, que son de contrabando. Entonces, en ese caso, eh, ¿cómo se podría hacer una denuncia? Sí. sí. Con, con, la, con la innovación de la tecnología, se nos, nos presentan siempre nuevos retos. Esta cuestión de lo que son las ventas por Internet y demás, es, es una piedra en el zapato que tenemos nosotros, porque... Ya no se requiere ni tener un domicilio fijo, ni tener un local comercial inscrito, ni nada por el estilo, sino que es eh, un tome y demi y, y se hace la, la transferencia. Pero igual, este, con la Fiscalía de Delitos Económicos se están realizando varios, varios trabajos para abordar este tema. Eh, cuando, cuando se presentan este, se presentan este tipo de, de denuncias, donde dice dirección, la dirección exacta, obligato, obligatorio, lo que, ten, lo que se aclara ahí o en la o en la o en la parte de detallada detallada de los hechos se indica eh, la situación de que es una la denuncia está relacionada a unas ventas por internet ventas en línea se indica lo que son los números telefónicos cuál es el modo de operar y demás y de esta forma se le hace todo lo que es el análisis a lo que es la denuncia y se inicia a trabajar de cero pero desde cero pero ya teniendo presente que es una un modo de operar vía 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 entrega de contraentrega mediante compras por internet. Entonces, ahí lo podrían, donde dice descripción de los de, detallada de los hechos, ahí podrían poner lo que es el detalle como tal de, de esta situación. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Eddie, tenemos la participación también de la doctora Yaudicia, pero antes de darle la palabra nada más para, para tal vez este consultar. Si es un tema meramente de coordinación institucional, ¿verdad? Este, eso lo podemos ver en otro foro o en otro espacio, pero sí tiene que ver directamente con, con la charla y todo. Entonces, adelante, este, doctora Yaudicia. Eh, hola, buenos días. No es para ver con cuándo es que se hacen las denuncias o no, porque a veces uno está abriendo una unidad digamos si sí, este, viene cierta cantidad de mercancías de que no está declarada en, en la en en la en, en el frs entonces uno lo deja retenido y ellos lo declaran y el flujo continúa pero no sé si eso es eh, digno de estarlo denunciando o no bueno eh, resulta que eh, igual el senasa como el ministerio de salud como el fito como todas las instituciones eh, autorizan x cantidad de mercancías verdad eh, puede ser que autoricen 100, 100 unidades de x producto entonces nosotros lo que hacemos es que no solamente nosotros revisamos la parte aduanera, sino también la parte la también re, re, revisamos lo que son los requisitos los requisitos no arancelarios como tales. Los requisitos arancela hay requisitos arancelarios y requisitos no arancelarios. El requisito arancelario, para que ustedes me entiendan, en el mundo aduanero es, en el, re el, el, el requisito arancelario son todos aquellos requisitos que usted tiene que cumplir para una adecuada declaración de la mercancía. Y después están los requisitos no arancelarios. Que, que son los requisitos que no están en, la, en, la, en el arancel como tal, que son, por ejemplo, las notas técnicas, las autorizaciones de otras instituciones para su ingreso, por ejemplo del Ministerio de Salud, Senasa, fitosanitario, armas y explosivos. Entonces nosotros revisamos todo, todo, revisamos todo lo que es la información. Si, por ejemplo, Senasa autoriza 100 unidades de x producto pero nosotros encontramos 200 unidades, aunque hayan sido declaradas aduaneramente bien, decomisamos esas 100 unidades, de, esas 100 unidades extras. ¿Por qué? Porque ellos, ellos pidieron solamente la autorización para 100 unidades, no para 200 unidades. Eso es muy común que se ve, por ejemplo, que si yo, cuando, cuando importan, por ejemplo, cosméticos o cuando importan alimentos, que lo hacen por cierta cantidad, pagan los impuestos, con base en la factura comercial, no hay ningún problema, pero el, 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 el formulario de autorización como tal nos dice que autorizaron menos cantidad y estamos viendo más cantidad autorizada. Entonces, sí, sí, nosotros sí lo revisamos y esa, esas mercancías extras y sí se decomisan. Gracias, Eddie. Si gusta, continuamos, ya no tenemos más preguntitas acá. Ok, entonces como les digo, este es el sistema que creó... El Ministerio de Hacienda para presentar todo tipo de denuncias y de esta forma controlar lo que es el contrabando y la defraudación fiscal. Es un sistema, es amigable, es ágil, es fácil de utilizar. Eh, eh, Los invito a que, que, que ingresen a, a la página del Ministerio de Hacienda como tal para que ustedes lo puedan... Lo puedan ver. Eh, igual, si ustedes ocupan algún tipo de información a nivel aduanero, tributario, hacendario de la policía de control fiscal, la vamos a encontrar en la página principal del Ministerio de Hacienda, que es www.hacienda.go.cr. Ahí vamos a encontrar documentos de interés, procedimientos aduaneros y demás. De, y aparte de eso, también viene una información en relación a la estadística de lo que ingresa y lo que ingresa, procedimientos administrativos que se hacen contra personas por algún tipo de comienzo de mercancías. Entonces ahí toda esa información la vamos a encontrar. Ah, bueno, y una vez que ya se ha llenado toda la información en el sistema de denuncia ya, le damos a enviar a la denuncia y la denuncia automáticamente cae al, al queda registrada en el, ministerio, en el Ministerio de Hacienda y se le asigna lo que es un número de denuncia. Lo importante es que es, una, es un sistema, es una, estas denuncias son anónimas y no hay que dejar ningún tipo de contacto si las personas que, los, los denunciantes no quieren. Eh, dejarlo como tal. Eh, con lo que me dijo, con, con relación a lo que dijo el, el, el compañero de Limón, otro, cuáles son los, otros medios para presentar denuncias. Tenemos este correo electrónico que es el PCF denuncias, arroba o el número telefónico 2539-6800. Eh, si ustedes tienen algún tipo de situaciones que están tienen que atender de urgencia y demás, pueden llamar a este número telefónico y de esta forma puede, podrían coordinar también algún tipo de operativo o en su defecto eh, poner al tanto a la policía fiscal sobre un hecho irregular y de esta forma desde, desde esta central telefónica se coordina con los compañeros que estén en, en la zona. Eh, la policía de control fiscal tiene personal permanente en todas las aduanas del país. Eh, entonces eh, este, tenemos eh, este número habilitado para ese tipo de, de situaciones. Entonces, como les voy a repetir, es el 2539-6800. No sé si tienen algún tipo de consulta. Por acá. La doctora Yaudicia, ¿puedo activar el micrófono, por favor? Doctora Yaudicia. Eh, sí, este, es para preguntar: digamos, hay unos casos que nosotros vemos en los outlets que no sabemos cómo entran. Entran vitaminas, entran carnazas para perros, alimento de perros. Eh, también hay medicamentos para humanos. Y eso, cómo se hace. Eh, o sea, no sabemos ni cómo entra ni cómo denunciar esos casos. Esto de los audits es todo un boom ahora, porque en todo lado hay audits. Con esta venta de mercancías que hace eBay, y Amazon y todas esas empresas en Estados Unidos, eso es un, un verdadero problema y es un problema que tiene el Ministerio de Hacienda como tal, lo tiene la Policía Fiscal y lo tiene aduanas. ¿Por qué? Porque. Eh, bueno, no no sé si aquí a, a este hay compañeros que han estado presentes en una revisión de outlets, eh, bueno de la mercancía que ingresa a outlet. Cuando nosotros vamos a revisar esas mercancías son contenedores llenos de puras chucherías ahí y usted encuentra de todo. Eh, a, aquí les puedo comentar por ejemplo cómo se trabaja en la policía fiscal cuando nosotros vamos y revisamos una una mercancía que va para estos outlets sí nos encontramos medicamentos tanto para humanos como para mascotas, encontramos alimentos de mascotas, eh, encontramos todos, todo este tipo de mercancías que, son, que tienen que tener autorización de ingreso en un en especial. Eh, acá, se, todo eso, cuando se, se realizan esas revisiones, acá todo eso se decomisa ¿También? y se pone a la orden de la autoridad aduanera correspondiente. No obstante, no, no obstante para nadie es un secreto que eh, esto de los Auret está, está trabajando, por decirlo así, se, se está dando. Se está trabajando por la vía libre porque hay tantas las mercancías que ingresan de estas que tanto el Ministerio de Hacienda como las otras autoridades no tienen la capacidad de controlar este, el ingreso de estas mercancías. Por eso es que muchas de, en estos sabores encontramos todo ese tipo de cosas y mucho de eso ingresa sin ningún tipo de control y no cumple con los requisitos no arancelarios ni sanitarios correspondientes. Es, eh, se está trabajando en un. Eh, en un operativo especial para hacer la, para atacar estos outlets y sacar todas esas mercancías de circulación, pero las autoridades de Hacienda lo, lo, están, lo están planificando para ver cuál es la mejor forma. El año pasado se hizo uno, eh, pero es que son demasiados los outlets que hay. Se revisaron 15 o 20 audits, ya, 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 ya el outlet como tal, no la mercancía cuando ingresó, cuando están en, cuando ingresó a la almacen fiscal, sino ya con la que, está en la, venta, la que está en venta en los locales comerciales. En esa ocasión sí se decomisaron productos de uso veterinario, eh, se, también se decomisaron pastillas de uso veterinario se, y, y medicamentos de uso humano, pero como les vuelvo a repetir, eso es algo que es algo de nunca acabar. Y sí sería bueno que en un, en un futuro, en una futura intervención, que con, contemos con, con, eh, con compañeros del Senasa y del FITO también, para que nos ayuden a, a controlar y que este tipo de, de mercancías. Gracias, Edith. Tenemos eh, otras dos consultitas. Antes de darle la, la palabra a los compañeros que desean participar, si sí solicitarles el favor que cuando activen el micrófono tengan el cuidadito después de, de apagarlo. Eh, o de Mutial. este doctora Miriam, adelante. Sí, sí Eddie, una, una consulta, un ¿Vale, comentario. ¿Vale? Mucha ¿Vale? de la ¿No? gente no hace la denuncia por temor a que se enteren quién fue el que denunció. ¿Cómo, ¿Cómo protegerse o qué tanto? Sabemos que la información está protegida, pero qué tanto si, el proceso avanza un poco más allá a un juicio o algo así. Eh, este, es posible que se conozca en la identidad de la persona que hizo la denuncia. Y luego, los pasos, una vez que se, se recibe la denuncia a través de ese sistema, ¿cuánto tiempo podrían tardar en hacer esa investigación? Sí, digamos, eh, lo que es la información que se sube al través del sistema, denuncia ya, es una, es, es una información confidencial. Sí. No sabemos quién está denunciando ni nada por el estilo porque inclusive no, no pide ni ningún correo electrónico, ni un registro de, ni, ni hay que registrarse con ningún usuario ni nada por el estilo. Entonces, digamos, las personas que denuncian, denuncian de forma confidencial y es una información que llega al servidor de denuncia ya. Entonces es completamente confidencial. Nunca se va a saber quién puso la denuncia. Eh, después, con respecto a su segunda consulta, una vez que se presenta la denuncia y se, se envía la denuncia, automáticamente la denuncia es canalizada, sea para, la, para cualquiera de las cuatro direcciones. Y una vez que es canalizada, esa denuncia recibe lo que es un eh, se le da un tratamiento y un análisis que se le da un puntaje para ver la veracidad de la información. Si esta, si esta denuncia supera ese filtro, eh, esa, esa denuncia se les podría estar dando trámite. Eh, podría de entre 5 y 10 días posteriormente a su, a su aprobación. Es relativamente rápido. Pero dependiendo del caso, porque a veces también denuncian casos que son ya no no son que llevan trabajos de investigación. No es lo mismo que digan que en el local comercial le dice, "Pues están comercializando X producto", que digan que no, que es que dice se dedica al contrabando y la venta de productos a través de internet. Entonces ya eso lleva investigación, pero si, si son denuncias de un, de un lugar específico y de una mercancía específica, el tratamiento que se le da es casi inmediato. Y, y perdón, la otra, la otra es, si se llega a una finca, en el caso de productos veterinarios, se si llega a una finca y se encuentra que ese ganadero está aplicando y tiene en su, en su finca una cantidad de productos no registrados y hasta prohibidos. Que podemos o las cámaras de ganaderos, por ejemplo, podemos hacer la denuncia a ese ganadero en forma específica, porque no sabemos, o sea, nada más lo que tenemos es que ahí tiene el producto, que ese producto está prohibido, que ese producto no tiene autorización de ingreso, pero lo tiene él ahí en su finca en uso. ¿Se puede, cabe alguna denuncia? Claro que sí. Siempre y cuando que se, se, se tenga certeza que ese producto, ingresó de manera ilegal, se presenta la denuncia con la, el lugar específico, la zona específica, y va y se hace la revisión correspondiente. Eh, recordemos también, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, que en materia de contrabando, cuando se, se ponga en peligro lo que es la salud humana, la vida vegetal o la vida animal, es un agravante del delito que, que inclusive. Eh, va de cuando no hay cuando no es contrabando agravado la pena es de 3 a 5 años y cuando es agravado va de 5 a 15 años. Entonces, inclusive, si esa persona eh, si, si, si la mercancía que tiene supera la cuantía y sumado a eso, se comprueba que puso un riesgo la, la vida humana, animal o vegetal, puede tener un, una repercusión penal super, eh, superior por ser contrabando agravado. Gracias, Eddie. doctora Gelet, si gusta activa el micrófono. Buenos días, sí. Mi consulta es, ¿ok? ¿Uno realiza una denuncia y cómo se le puede dar seguimiento a esa denuncia? Porque, digamos, por ejemplo, ahorita se sabe de varias denuncias que se han realizado hace más de tres meses y todavía se sigue dando la, la venta de esos productos. Sí, digamos, la denuncia como tal tiene un número de consecutivo. Eh, si usted presenta la denuncia, este, el sistema le genera un consecutivo. Eh, si usted eh, ahí ya ahí ya no sería tan confidencial por decirlo así verdad <laughs> digamos con el número de consecutivo usted podría pedir la información a la policía de control fiscal si se ha atendido algún tipo de denuncio relacionado a x asunto o en su defecto si quiere ser más específica que, que pasó con qué pasó con lo denunciado mediante la denuncia número tal entonces acá con base en la, eh, la ley de, de petición de la información, y de pronta respuesta se tiene que dar el la se tiene que dar la respuesta correspondiente, ¿verdad? Gracias. Este aquí hay un comentario, pregunta, Eddie, del sí. doctor Byron este, un poco, digamos, relacionado con lo que la doctora Yaudicia indicó ahora, este, activando el micrófono que es que dice que, bueno, que hay compras por internet, ¿verdad? Donde las personas traen algunos productos que no están sujetos a, a ningún control, pero que sí deben de ser controlados, ¿verdad? Entonces, que, que para facilitar la importación de otros artículos de la Dirección de Cuarentena Animal, se procede con el decomiso de los productos que son sujetos a control para destrucción. Así la persona importadora puede pagar los tributos sobre los otros artículos. En outlet hay productos que son sujetos de control de SENASA, pero no se sabe cómo ingresan. Por ejemplo, dice que en algunos supermercados chinos se pueden encontrar lo que es el chorizo chino, ¿verdad? Pero que ahorita no está permitido por el tema sanitario de la peste porcina africana, ¿verdad? o la clásica, o incluso la fiebre aftosa en China. Entonces, que lo que aparentemente están haciendo es que utilizan otra partida arancelaria que tiene este que, no tiene, que tiene otra nota técnica y esta la venden a diferentes comercios. Él indica, bueno, no, esto ya lo, esto ya lo repitió, era como un comentario. Y después eh, la doctora Carla Barrantes de Dos Pinos pregunta que cómo gestionan la destrucción de los productos decomisados. Si es notificado tanto al denunciado o al proveedor, ¿qué puede ser que no tengan noción de dicho contrabando. Sí, con respecto a los productos, eh, cuando, cuando, cuando son productos de interés sanitario, se decomisan y esos productos eh, son puestos a orden de la autoridad aduanera. La autoridad aduanera autoriza lo que es la destrucción de las mercancías util, eh, aplicando lo que es el reglamento de destrucción de mercancías del Ministerio de Salud, que es todo un protocolo y un procedimiento eh, de, de estas mercancías. Las cuales tienen que tener un tratamiento especial, lleva, ser llevadas en, mediante transportadas de manera especial, son llevadas a un botadero autorizado, y ahí, con base en el reglamento, establece cómo tienen que destruir las mercancías eh, con vista en, su, en sus composiciones y el tipo de mercancía. Entonces, todo, todo eso se des, todo eso, todas esas mercancías se destruyen y la que autoriza la destrucción es la autoridad aduanera o, en su defecto, también el Ministerio de Salud. Cuando se dejan a la orden de salud. Eh, gracias, Eddie. Una preguntita que me estaban haciendo aquí en, en, en un chat fuera de, 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 la, de la charla. Eh, sí. En el caso, digamos, de las denuncias que son anónimas, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, Senasa eh, maneja las denuncias confidenciales, pero no anónimas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. siempre detrás de la denuncia hay un denunciante pero la persona denunciada no tiene acceso a esa información, únicamente la parte oficial. Entonces, uh -huh. para temas, digamos, de trazabilidad sobre cómo va el caso de investigación de una denuncia que uno haya interpuesto, a la hora que el sistema te da un numerito de, de, de trámite, ¿verdad? Y yo hago la consulta de eh, cómo va ese trámite. De me estaría exponiendo para identificar quién soy yo como persona este, interesada entonces cómo se maneja esa parte del anonimato porque ya se estaría perdiendo a la hora de hacer el respectivo seguimiento sí por eso al inicio cuando eh, cuando cuando hice el comentario en relación a este punto eh, eh, le, le dije que ya al, al preguntar por una denuncia específica o, 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 o poner el número de denuncia, ya se pierde la, la, la confidencialidad de la información. Que a veces es bueno que se haga una consulta de manera general. Por ejemplo, qué sé yo, si la Policía Control Fiscal tiene conocimiento de, de un contrabando de productos veterinarios eh, en la zona de San Vito, Cotobros, por ejemplo. Entonces, con base en esa información, a usted se la pueden dar sin... Sin decir que usted presentó o no presentó una denuncia, ni decir ningún tipo de consecutivo. Entonces, se podría dar la información, sí, pero tiene que ser así, de forma la consulta tiene que ser de manera general para la confidencialidad de la información. Ok, gracias. Porque se maneja, porque acá también se manejan la estadística con respecto a denuncias por zona y por tipo de mercancías como bueno, lo vamos a ver ah. más adelante. Entonces digamos si ustedes quieren un tema o, o que si la policía de control fiscal ha realizado algún tipo de intervención, o algún tipo de investigación en la zona de Limón por el contrabando de productos x, x, x. Entonces okay. conversemos. Pues, okay. <laughs> Listo, gracias, Eddie. Eh, no sé si estarían de acuerdo, Edi, usted también en hacer una pequeña pausa de cinco minutos para que la gente se estire, hagan paradita técnica. Y nos veríamos aquí a las diez y 55. ¿Estaría de acuerdo? Perfecto, claro que sí. Ok. Disculen. Cuando regresemos, vemos los comentarios que tienen ahí los compañeros ahorita, este, con la manita levantada. Está bien. Okay. Perfecto, está bien. Bueno, gracias. Bueno, damos cinco minutos. Hola. Hola. Estamos. <laughs> Vean, eh, tal vez para las personas que se conectaron un poquito tarde, hay algunas preguntas o comentarios que plantean de diferentes formas, ¿verdad? Por WhatsApp, por Teams, pero por otra vía, que esas tal vez para no devolvernos no las vamos a este, ver ahorita. La charla está quedando grabada. Entonces, eh, una vez que la descarguemos y ya ustedes tengan interés en que se las hagamos llegar, eh, se las enviamos y así ustedes pueden repasar lo que se vio al inicio de la de la charla. Y para el caso del doctor Byron, que veo que levantó la manita, este, no sé si ahora sí tiene micrófono, este, para que apenas empecemos, entonces sí plantee la pregunta o el comentario que desea este, realizar. Para los comentarios. Hacer eh, la reunión al celular para eso. Ok. Hacer la para reunión al celular para poder tener audio. Ok, ok. Y para los compañeros de SENASA que están conectados, ¿verdad? este También que se conectaron después al inicio. Eh, que tengan presente que esta charla en un inicio fue programada y planificada para los usuarios nuestros de la Dirección de Medicamentos. Entonces, este, cualquier tema de coordinación a nivel interinstitucional lo podemos ver en otro foro, en otro espacio, ya directamente con los compañeros del de Ministerio de, de Hacienda. Entonces, este, bueno, eh, Eddie, ya tenemos al doctor Byron con micrófono, entonces él desea realizar un comentario o una pregunta, entonces el doctor este, puede activar el micrófono a partir de ese momento. Doctor Byron, adelante. Sí, es con respecto a lo que, a los comentarios que puse ahí. Eh, es común encontrar el chorizo chino en diferentes establecimientos comerciales eh, operados por chinos. Pero sin embargo, el producto dice de China y lo que, sea, lo que se especula es que la gente lo importa con otra partida arancelaria. Inclusive, yéndome al pasado, como en el 2009, eh, un chino denunció a otro que el chorizo chino lo traía con textiles y de la denuncia fue puesta por el chino competencia que se le había confiscado algún producto. Y eso se mandó al almacén fiscal, los textiles por sospecha y efectivamente tenía 1.500 kilos de chorizo chino. Entonces, aparentemente, esta práctica de importar algo y jugársela que el semáforo le salga en verde eh, sigue siendo porque no hay otra forma de meter, de, de meter esos productos. Esto tomando en cuenta el antecedente. Eso por un lado. Y respecto a lo otro, es que la gente no sabe y hemos tratado de hacer una reunión con la Cámara de Couriers para que cuando la gente importa algo, eh, estén sabidos de que hay por lo menos una lista este, de mercancías que no pueden importar por Internet, porque es muy común que la gente trae unas tenis, un pantalón y traen este, unos premios para perro, o traen un concentrado para un conejo o para este, un gato. Entonces hay que estar yendo a los almacenes fiscales a operar el decomiso de, esos, de esas mercancías que son sujetas de control, pero que ni siquiera están registradas en el país. Entonces son sujetos de decomiso para destrucción. Eh, sin embargo, este, el problema es que no los, uh, la gente que importa por internet no tiene la facilidad, por decirlo así, de decir que hace un desalmacenaje parcial y dejan lo otro en abandono para disposición de las autoridades del SENASA, o que lo dejan a la, a la disposición de las autoridades del SENASA, porque si a nosotros nos consume mucho tiempo estar yendo a los almacenes fiscales, o a donde están los paquetes, los paquetes courier para operar el, el decomiso del producto para que el importador pueda continuar con el pago de los tributos de aquellos, de todo lo que están importando que no, que no tiene por qué ser sujeto de control de senanza, como tenis, pantalones y diferentes cosas que importan, este, que realmente no son sujetos de nuestro control. Entonces, si algún se puede establecer alguna forma de que eso pueda ser voluntariamente dejado ahí para destrucción por parte del de, de ente competente, sin, sin, para ir nosotros simplemente a recoger cuando hay una cantidad importante más ahora que nosotros no tenemos suficiente combustible eh, para estar desplazándonos a, a, a recogerlos para eh, la destrucción que corresponde. Sí, con respecto a este tema de destrucción y demás, bueno, no sé la trazabilidad que ustedes manejan con aduanas pero muchas de las mercancías, cuando nosotros las detectamos, lo detecta aduanas, la destrucción la hace directamente aduanas, este, estas destrucciones de mercancías, y como bien lo, lo dice el compañero, efectivamente, eh, de la única forma de ingresar estas mercancías es utilizando una partida arancelaria diferente a la que realmente corresponde a, a las mercancías como tales, porque de otra forma no va a poder ingresar a Costa Rica o... o hay dos formas de ingresarlo: utilizando la partida arancelaria que no corresponde, o en su efecto, ingresarla de contrabando a nuestro país. Y como le voy a repetir, sí, sí, la, todas las mercancías que se decomisan, sí quedan a la orden de aduanas, y aduanas es la que se encarga de las, de las destrucciones, que inclusive a veces estas destrucciones son un poco tediosas y lentas, porque muchas veces, más bien, los almacenes fiscales eh, nos solicitan a nosotros, o aduanas, casi que. que, que Implorando que ocupan que, destruyan, que se destruyan mercancías perse, percederas porque están generándole una, eh, le, una plaga de roedores en, en, la, en las bodegas de los almacenes fiscales. Listo, eh, gracias doctor Byron. Si gusta, baja la manita, a menos que desee intervenir nuevamente, y si no, podemos continuar, Ok, bueno, vamos a ir ahora a hablar de contrabando. Cuando nosotros hablamos de contrabando, <coughs> eh, se nos siempre, no sé por qué, desde. Siempre cuando uno habla de contrabando, hablamos, hablamos de contrabando y a la gente se le viene la idea de co que contrabando es. Eh, el contrabando es el, el eh, eh, el licor que antes sacaban los viejitos de forma artesanal, porque ahora lo que ahora conocían como chichirite, entonces le, 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 a veces confunden lo que son términos. Ese, 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 ese licor artesanal que sacaban los, los señores mayores con lo que es verdad, verdaderamente lo que es el contrabando de mercancías. El contrabando de mercancías como delito es el ingreso, el, el ingreso ilegal de mercancías a nuestro país eludiendo los controles aduaneros. Pero para hablar de contrabando, Primero tenemos que tener presente que el, los seres humanos somos, son, al ingresar mercancías de forma ilegal, tienen que ser astutos para pasar estas mercancías y no ser detectados por, por las consecuencias legales y administrativas que esta acción eh, se encuentra regulada. Entonces vamos a ver acá unos ejemplos de contrabando. Del, esto es un video que saqué de YouTube donde a, a, habla de los siete contrabandistas más listos, más listos del mundo para que ustedes se den una idea de cómo es que contrabandean mercancías. Los siete contrabandistas más listos, ¿Listos? Sí. del mundo. Hoy conoceremos los contrabandos más ingeniosos de la historia. Número 7. La abeja reina y su cría repleta de sustancias. En el 2007, 2007 llegó un cargamento al aeropuerto, aeropuerto de Frankfurt, Frankfurt procedente de Sudamérica, de Sudamérica al parecer con parece varias cajas de abejas reinas destinadas a un apicultor de Bélgica. Los funcionarios al abrir las cajas descubrieron que había numerosos recipientes repletos de sustancias que sumaban la impresionante cantidad de 14 kilos valorados en más de un millón de euros. Número 6. Estatuas juegas. En el 2012, los funcionarios de aduanas turcos interceptaron un camión procedente de Bulgaria. El camión transportaba un cargamento de estatuas de escayola. El examen con rayos X reveló que las estatuas estaban empaquetadas con docenas de antiguas monedas de oro. Las monedas que databan de las épocas romana y bizantina tenían un valor histórico y monetario considerable. Una vez más, la vigilancia de los funcionarios de aduanas frustró un sofisticado intento de contrabando. Número 5. El arte de imprimir dinero falso. El viaje de los dólares falsos comenzó en el 2005 en una imprenta de Bogotá, Colombia, en ella se fabricaron billetes estadounidenses falsos de alta calidad, por un valor estimado de 41 millones de dólares. Los falsificadores utilizaron un papel similar al del dinero real, incluyeron marcas de agua, la tinta que cambiaba de color y los hilos de seguridad. La calidad era tan alta que los billetes falsos podían pasar fácilmente una inspección casual e incluso engañar a algunas máquinas de comprobación de billetes. Las autoridades estadounidenses y colombianas, tras ser informadas de la masiva operación de falsificación, iniciaron una investigación conjunta que se saldó con la incautación de 6.1 millones de dólares en billetes falsos en Bogotá y 1.2 millones en Florida, y condujo a la detención de 38 personas, incluidos los autores intelectuales y el desmantelamiento de la imprenta en Bogotá. Número 4. Zanahorias falsas rellenas de tabaco. En el 2013, las autoridades interceptaron en la frontera rumana un camión que llevaba tabaco de contrabando oculto de una forma poco habitual, dentro de falsas zanahorias. Los funcionarios descubrieron que muchas de las zanahorias eran réplicas cuidadosamente elaboradas con parafina de color naranja, los huecos interiores estaban apretados con tabaco cortado de alta calidad, en total los contrabandistas habían intentado transportar cientos de kilos de tabaco ocultos dentro de estas zanahorias de cera. Número 3. Marfil oculto en madera. En el 2015 las autoridades de Singapur interceptaron un cargamento de madera procedente de África, el cargamento estaba registrado como transporte de troncos de madera, sin embargo, una inspección con rayos X reveló anomalías en el interior de varios troncos. De los troncos se extrajo la cantidad de 7 toneladas de marfil, lo que equivale a casi 1.800 colmillos, representaban cientos de elefantes sacrificados, lo que convirtió el incidente en una de las mayores incautaciones de marfil de la historia. Número 2. El ingenioso escondite del depósito de combustible. Este caso ocurrió en la frontera entre Estados Unidos y México. Agentes de la patrulla fronteriza estadounidense detuvieron una camioneta para una inspección rutinaria cerca de la frontera. Los agentes se dieron cuenta de que el depósito de combustible del camión parecía más grande de lo habitual para ese modelo en particular y descubrieron un compartimento falso muy elaborado. En su interior había ocultos 80 fardos de marihuana, con un peso total de unos 75 kilogramos. Número 1. Pollos asados rellenos de sustancias En el 2013, en el Aeropuerto Internacional de Catoca, la acusada es una mujer ganesa que regresaba de Sao Paulo, Brasil, Tenía dos pollos asados, sin embargo, surgieron sospechas por su comportamiento intranquilo y por el hecho de que había viajado desde una conocida. Los funcionarios de aduanas descubrieron que los dos pollos asados llevaban un relleno de sustancia. Cada pollo fue expertamente cocinado y relleno con la sustancia y luego reenvasado para que pareciera una apetitosa comida normal. La mujer fue detenida y se confiscaron los pollos rellenos de sustancias, evitando que una cantidad considerable de sustancia llegara a las calles. Esto es todo. Nos vemos en el próximo video. Edi. Puro descuento y pura vida. Tenemos ¿que una consulta? consulta del doctor Ezequiel ¿Claro? Salas. Sí, claro. Indica... ¿Cómo se controlan los medicamentos que perdieron el registro sanitario aquí en Costa Rica, pero que siguen ingresando por contrabando al país a través de Nicaragua o Panamá, ya que gran parte de ellos continúan estando registrados en estos países y que para efectos de esos países está cumpliendo con el reglamento técnico centroamericano? Sí, el asunto con, el asunto con, con esos productos es que si el producto aquí no tiene el registro vigente, por, en Costa Rica no se, entonces no, se puede, no se puede comercializar en Costa Rica, aunque se cumpla con el registro técnico, aunque se cumpla con el Reglamento Técnico Centroamericano. Porque todo lo que se comercializa en Costa Rica tiene que estar registrado en relación a lo que son productos de interés sanitario, ¿verdad? Y, 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 y productos de interés sanitario y relacionados a salud animal, vegetal humana. Entonces, el, la problemática que aquí tenemos nosotros como policía de control fiscal es la siguiente. Que a veces hay productos que tienen una, eti una etiqueta general para todo Centroamérica. Entonces, nosotros vamos y revisamos las mercancías y, y resulta que el producto dice registro sanitario en Costa Rica, número tal, e importador, número tal, e después dice para Honduras tal, para Panamá tal, y pues eso Entonces, a nosotros nos complica un poco cuando encontramos los productos porque tienen, tienen la etiqueta correspondiente. Pero eh, lógicamente, si aunque tenga la etiqueta correspondiente, si este producto no, no está registrado, entonces no se puede, se decomisan, no se pueden comercializar. Eso sucede mucho, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los de, de ciertos licores, que hay unos licores que vienen con una etiqueta general de todos los países donde, donde se distribuyen, imponen el registro sanitario de Costa Rica. Entonces, para nosotros en el coreo de es más difícil porque a veces ese producto sí está registrado, tiene el registro sanitario correspondiente y, y nos, se nos dificulta un poco más lo que es determinar si ingresó o, o, o y si ingresó de manera legal o ilegal. Listo, gracias. Si gusta, entonces continuamos. Ok. Ok, como ustedes pueden ver, este es un video relacionado nada más para que se, se den una idea de. De que los contrabandistas son una, tienen que ser unas personas astutas para ingresar las mercancías de manera ilegal a nuestro país, para eludir el control aduanero y por lo tanto no pagar impuestos. cuando no, ¿Cómo nosotros nos damos cuenta a veces o cómo se nos puede prender una luz para determinar que una mercancía ingresó de manera ilegal a Costa Rica? El precio. Lo primero que podemos ver es el precio. Si usted ve que un, un no sé, un par de tenis eh, en, en el mall vale 100 mil colones. Pero una persona me está vendiendo las mismas tenis en menos de la mitad. Entonces usted dice, mmm, qué raro, esto ingresó de manera ilegal. El problema del contrabando es que muchas de las mercancías que nosotros adquirimos es producto falsificado. Y es lo que la gente a veces no sabe. Aparte que están comprando algo contrabandeado, están vendiéndole algo que no es, que no es genuino. Eh, muchos productos, o sea, tanto lo que es ropa, calzado, medicamentos. Todos estos productos, la, una gran mayoría de estos son falsificados, vienen de China, vienen de Sudamérica, vienen de los países árabes, o en su defecto ahora se está dando mucho en Centroamérica. Entonces, ahí para que ustedes tengan conocimiento, si, si a ustedes llegan a vender algo, y, y lo primero que nos puede a, a dar una, a, una alerta a nosotros es el precio. Eh, como les dije, los contrabandistas son personas que son muy astutas que se la juegan de muchas formas para ingresar mercancías de manera ilegal a nuestro país. Les voy a, les voy a contar una, una anécdota que me pasó a mí hace muchos años. Estábamos trabajando en la zona sur. Antes era famoso que la gente iba a golfito y después iba para canoas a comprar mercancías ahí a la, a, en las tiendas panameñas. Entonces a nosotros nos tocaba hacer ciertos controles de carretera en Río Claro o en Buenos Aires. Un día este, me corresponde a, a mí abordar un, un, un bus de estas famosas excursiones que llegan gente a golfito, y resulta que ya el, el, el protocolo es que, debemos, que tenemos que revisar el, el, los maleteros del bus, bajar la gente y demás. Cuando de pronto a ocho hay una señora, como unos 75 años, ya le digo que tienen que bajarse del bus, viene la señora, claro que camina muy raro, y la señora viene con un bordón. Y se baja la señora y yo me quedo viendo. Y en aquel momento habían salido los tacos, todavía me acuerdo, los tacos este, Nike Total 90. Cuando veo la señora que pudo haber, esa señora que medía como metro, metro sesenta tal vez. Ya era una señora mayor. De, podría calzar números que 35 y de zapato, mucho. Cuando la veo que trae puestos unos, unos tacos, unos Total 90 como, 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 como talla 43 y otro par de tacos que los traía en la, guindando eh, en el en la, en el cuello y ya se baja la señora como pudo del bus porque se estaba resbalando, no podía ni caminar y le digo, ay señora, ¿qué pasó? me dice, ay no, es que ya usted sabe que aquí uno viene a que pulsearle, a pulsear, le llevarle un regalo a los, a los nietos y esto y el otro, y si no me los pongo usted me los quita, me los decomisa entonces es algo que que fue algo jocoso en aquel momento, era la señora de 75 años con nuestro, full tacos y el o sea, aparte es que eran buenos tacos, eran tacos de, no, de un número superior de ella. Entonces, acá se enreda, se cae la señora ese, ese día bajándose del, del, del bus. Pero como, como esa señora, hay mucha gente también que la juega haciendo do, do, doble forros en las unidades de transporte eh, y, o ingresando vehículos por ruta, rutas no habilitadas o no autorizadas para el ingreso de mercancías de manera ilegal. Eh, como les dije ahora en la mañana... Eh, la Dirección General de Aduanas establece las rutas autorizadas por donde tienen que ingresar y ingresar mercancías. No es por cualquier, por, por cualquier lugar donde yo puedo ingresar mercancías a Costa Rica. Son las que están plenamente est establecidas por la autoridad aduanera. Entonces, ya con claro este tema, vamos a ver lo que es el delito de contrabando como tal. El delito de contrabando lo vamos a encontrar en el artículo 211 de la Ley General de Aduanas. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Este artículo es muy grande, entonces no lo voy a leer todo porque si no lo voy a aburrir. Pero, ¿qué es lo que nos dice en esencia este artículo? Dice el artículo 211, contrabando. Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando y con una pena de prisión de tres a cinco años cuando el valor aduanero de las mercancías exceda de los cinco mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal. Bueno, en esta, en esta frase vamos a resaltar varios puntos importantes. Lo primero que el contrabando es sancionado con una pena de prisión de tres a cinco años. Uno, aparte de eso, la persona que se que incurra en el delito de contrabando también se le va a multar con dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías. Y lo tercero es que para estar ante el delito de contrabando las mercancías que, que, que ingresaron a nuestro país deben de tener un valor superior a los 5 mil dólares. Es importante aclarar acá, es el valor aduanero, no el valor comercial, porque muchas personas a veces lo que dicen, ah, ok, bueno, eh, vamos a hablar de licores, un, un, una botella de whisky o, negro vale 20 mil colones, ya 20 mil colones en el, en, pues, en el supermercado. Entonces, lo que hacen es que multiplican la cantidad por 20 y dicen que ese es el valor de la mercancía, eso no es así. Una cosa es el valor comercial ya puesto uh, en venta y otra cosa es el, el valor aduanero. El valor aduanero lo establece la ley, la, la Dirección General de Aduanas. Entonces, aduanas, cuando son delitos de contrabando, va a decir, ok, esta mercancía vale tanto. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, el delito de contrabando lo tenemos en el artículo 211 de la ley de aduanas y pena, con pena privativa de libertad. Pena, y aparte de eso, impone una multa, y sumado a eso, la mercancía tiene que superar los cinco mil dólares. Entonces, eh, y contrabando es el ingreso ilegal de mercancía, eludiendo los controles aduaneros. Entonces, ¿cuáles son las conductas de contrabando que va a sancionar la ley general de aduanas? Son un montón. Todos, to, el, to, toda persona que haga esto puede ser penada con, a, con, con pena privativa de libertad o con multas el que introduzca o extraiga del territorio nacional mercancías de cualquier clase, valor o origen, eludiendo los controles aduaneros. Entonces, digamos, si yo ingresé mercancía eludiendo el control aduanero y supera los cinco mil dólares, eh, esos, eh, podemos estar ante el delito de contrabando. Si, por ejemplo, yo transporto, almaceno, adquiero, venda, dono, oculto, use, dé o reciben depósitos, destruya o transforme mercancías de cualquier clase, valor, origen o procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero. Si, todo, si, si, yo, si, si mi conducta calza en alguno de esos verbos típicos y es mercancía que ingresó eludiendo el control aduanero, me pueden sancionar por, con el delito de contrabando. Después, este. Eh, también, por, por, no, eh, por ejemplo, la autoridad, la autoridad aduanera eh, cede a los almacenes fiscales la, la, la potestad para custodiar mercancías que no, hayan, que no han pagado impuestos. Por los eso los almacenes, los almacenes fiscales son auxiliares de la función pública aduanera, son recintos privados donde se almacenan mercancías que no han pagado impuestos, pero estos almacenes fiscales son los encargados de darle, de darle la custodia y el debido cuidado a esas mercancías. Pero si yo saco esa mercancía de ese lugar y como no he pagado impuestos sin autorización de la autoridad aduanera, también me pueden perseguir o abrirme una causa penal por contrabando. ¿Por qué? Porque esas mercancías no han pagado impuestos. Entonces, el gobierno es muy celoso en relación a... a, a es muy celoso cuando, cuando se trata de los impuestos que él debe de percibir. Entonces, si, si yo saco esa mercancía de ese lugar, me pueden abrir una causa por, con, por contrabando. Eh, después... No, no, el, el inciso D habla que no entregue las mercancías que sean movilizadas en el territorio por el territor eh, que, sea, que, que movilizadas en tránsito por el territorio nacional en el lugar autorizado por la autoridad aduanera sin que medie justificación legal sean casos por ejemplo que las unidades de transporte o los furgones que, eh, eh, van hacia un destino específico con esas mercancías que no han pagado impuestos y muchas veces estas mercancías son saqueadas de camino entonces, si un transportista es sorprendido en, ese, mediante esa, en esa situación, se le puede abrir, se puede abrir una causa por contrabando. También se dan casos, por ejemplo, que sé yo, que también está penado con pena de, de, de con pena de, cinco, de tres a cinco años. Cua, cuando hay casos, por ejemplo, de transportistas que lo que hacen es que sustituyen las mercancías. Entonces, sacan la mercancía que traen y muchas veces esa mercancía la cambian por otra o la cambian por basura o por cartones vacíos. Si, 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 esa, si, si es sorprendido una persona realizando esta acción y la mercancía supera los 5 mil dólares, se le abre también un proceso por delito de contrabando. Eh, este es inciso F. Eh, fue recientemente eh, incorporado al, a la ley a la ley al, al artículo 11 de, de la ley general de aduanas que también es contrabando cuando en un local comercial encontremos mercancías extranjeras sin ningún respaldo documental que demuestre que su adquisición que su adquisición fue fue legal en el mercado local o que yo lo importé entonces también si supera la cuantía no tengo respaldo documental me pueden abrir un proceso de contrabando esto en locales comerciales Después también habla de, una, habla de la misma pena cuando se ve una defraudación fiscal. ¿Qué es una defraudación fiscal? La defraudación fiscal, bueno, lo, lo, lo incorporaron al delito de contrabando, pero la defraudación fiscal es cuando yo pago los impuestos de una mercancía, pero los pago de manera parcial. O sea, no pago la totalidad de impuestos. Entonces soy, soy un vivillo. Entonces digo, ok, tenés que pagar 100 mil colones. Lo que hago es... Y clasifico esa mercancía en una partida arancelaria donde pague menos impuestos para yo ganar para ganar cierta cantidad de dinero o en su defecto, como por ejemplo cuando no declaro verdaderamente el valor aduanero de las mercancías. Entonces, si valían 100 colones, las, las, las declaro 50 para ganarme los impuestos de sobre esos 50 colones. Eso se conoce como explotación fiscal. Es pagar parcialmente los impuestos y por ende también, si, esa, si, 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 si en esa triquiñuela eh, esa evasión supera los 5 mil dólares, me pueden abrir. El un proceso por el delito de contrabando. No sé si les queda claro lo que es el delito como tal. De Eddie, sí. Yo, yo tengo una consulta. Eh, uh -huh. Necesariamente, digamos, todos estos verbos que usted leyó ahora o las diferentes acciones que van asociadas al término eh, contrabando sí, siempre si están necesariamente vosotros, vinculadas vosotros, a los cinco mil dólares. Porque, digamos, puede ser que el contrabando se dé. Pero en una escala menor, pero entonces ya para esos efectos de ustedes ya eso no es contrabando. Sí, digamos, para que se considere contrabando la mercancía, tiene que superar los cinco mil dólares. Pero este, y ahorita más adelante vamos a ver una cuestión. Porque a la Ley General de aduanas se le incorporó un delito que se llama delito de contrabando fraccionado. ¿Por qué? Porque había personas antes de la, antes de la antes de la modificación de la, de la ley, antes de, la antes de la modificación de la ley, había muchas, muchos vivillos que decían, ah, bueno, como son 5 mil dólares, entonces me la juego. Hoy entonces voy y me la juego. Entonces hoy me pegaron con 4 mil dólares. La otra semana me, me la volví a jugar y me pegaron con 3 mil dólares y así sucesivamente. Pero como no superaban los 5 mil dólares, entonces estas personas iban, se, la, se la iban, se la jugaban y se la jugaban. Pero como había ahí un, una, un, una cantidad punitiva que no estaba sancionada, se incluyó el delito de contrabando fraccionado el delito de contrabando fraccionado lo que habla es que si, de, si dentro de un año, a partir del, del comienzo que se me haga, un año para atrás este, yo, yo he ingresado mercancías de forma ilegal y si sumadas todas esas mercancías superan los cinco mil dólares, me pasan por el delito de contrabando. Entonces, por sé si se las suman todas ahora. Antes no era así. <laughs> ok. Después, ¿cómo se maneja, digamos, el caso de aquellas empresas que tercerizan el servicio de transporte de de, por ejemplo, medicamentos veterinarios que son asaltados en carretera. ¿Cuál es la debida gestión que ellos deben de, de realizar para declarar este, este suceso? Eh, cuando, cuando esas mercancías son robadas, porque es muy común ahora que se está, se está dando mucho robo de contenedores en la Ruta 32, ahí lo que tienen que hacer, lo primero lo que hay es el delito, el delito de robo, ¿verdad? Entonces presentan, lo que se hace es que presentan la denuncia en el OIJ, el OIJ inicia la investigación por robo y posteriormente, cuando. cuando pues Si se ubica la unidad de transporte y si se ubican las mercancías, nosotros coordinamos con el OIJ y nos hacemos cargo de la mercancía y vamos a la, la, la depositamos que, que sea la mercancía y demás y se deposita en, un, dep en el dep un depósito fiscal. Ok, y la última pregunta es: ¿Cómo se gestiona a nivel de ustedes las muestras sin valor comercial? Ok, con. La, la ley general de aduanas fue modificado y el reglamento del año anterior y en el reglamento se habla de, de todo un capítulo de muestras sin valor comercial todo lo que son los requisitos que deben de cumplir esas muestras sin valor comercial cómo, debe, cómo, cómo es su presentación y, y igual, aunque sean muestras sin valor comercial, tienen que presentarse tienen que ser declaradas ante la autoridad aduanera como tal y creárseles un DUA como muestra sin valor comercial Sí, entonces, pero está... yo le, le mentí ah, claro. con, con que le dije que era la última pregunta y no, ¿qué pasa si un establecimiento introduce esas mercancías como una muestra sin valor comercial, pero a nivel nacional sí si las comercializa? Eh, no, no las puede comercializar. Eso si, si ella, si, si las mete como muestra sin valor comercial y las comercializa, tendrían que ser decomisadas, porque ellas ingresaron como, como su nombre lo dice, como, como, como sin ningún tipo de valor comercial, es nada más para para un tipo de, de muestra de, de algún interesado en el país que quiera, que quiera tener ese producto en su, a su venta posteriormente a una importación. Eh, generalmente las muestras sin valor comercial, como les digo, está, está en la ley general de aduanas, en, en el reglamento de la ley de, de aduanas, y establece la cantidad que se considera muestra sin valor comercial. No es que yo voy a meter... 100 unidades de una misma muestra porque son sin valor comercial, no. Están, me parece a mí, que están reguladas hasta un. Me parece que son cuatro unidades, hasta un máximo de cuatro unidades por, por muestra. Ok, gracias. Y, y, y tienen que venir, este, digamos, rotuladas, que son muestras sin valor comercial, tienen que traer ciertas especificaciones para, para que el Estado se garantice que efectivamente no van a ser comercializadas. Gracias, Ed. Ok. Entonces, ¿para, para, para recapitular, el contrabando es el ingreso ilegal de mercancías a nuestro país, eludiendo los controles aduaneros. Es, es decir, ingresaron sin realizar ningún trámite a nuestro país. Eso es contrabando y en el artículo 211 nos habla de todos los verbos típicos, de qué es, de qué, qué cuáles son las sanciones, cuáles son las acciones que se encuentran sancionadas como tal. Pero como les, les adelante, bueno, que esos son algunos ejemplos de, de, de contrabando. Ve, esto fue, me parece que en el Cerro de la Muerte, de ahí eso es un, un cabezal donde en su camarote venía relleno de, de licor de contrabando, ¿verdad? Eso fue ingresado de manera ilegal. Estos son otros casos que se dan en Sixaola, por ejemplo, por aquel, por aquel, por esa zona se da mucho lo que es el trasiego de plátanos y bananos y productos agrícolas, pero muchas veces lo que los, los usan de mampara para en el fondo de los camiones cargar licores y meterlos de contrabando en nuestro país. Eh, esto fue un contrabando de, me parece que esto eran, fueron ollas. Esto era, era, eran electrodomésticos. Ok. A nivel de... A nivel de Policía de Control Fiscal... Sí se ha dado decomiso de productos... Veterinarios... Aquí esta es una estadística... Que, que yo pedí... Eh, eh, bueno, lo que... Del año 2021 al 2024... En el año 2021... Se... Se decomisaron 1.622 unidades... De productos veterinarios... En el 2022... 1.531 unidades... En el 2023, 1.890 unidades... Y en lo que llamamos de 2024, únicamente ocho unidades de productos veterinarios se han decomisado. Entonces, eh, sí, de como, como ustedes lo pueden ver, sí se da lo que es el ingreso ilegal de productos veterinarios a nuestro país y que la Policía de Control Fiscal sí los ha, sí los ha detectado. Eh, importante cuando hablamos de contrabando. Eh, como ya les había adelantado, que el contrabando también está el contrabando en la modalidad agravada, que quiere decir la pena del contrabando normal, por decirlo así, común y silvestre es de tres a cinco años de prisión, pero cuando hablamos de agravado eso quiere decir que es una acción extra que nos da como origen que la pena sea mayor. Entonces, la pena en el contrabando normal, por decirlo así, es de, de, de 3 a 5 años. Si es agravado, va de 5 y hasta 15 años. Eh, ¿Y cuáles son las, 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 los agravantes? Los siguientes. Cuando se perpetre, facilite o evite su descubrimiento mediante el empleo de violencia o intimidación. Digamos, si yo intimido a alguien, lo amenazo y demás para ingresar a la mercancía de contrabando, eso es un agravante. Cuando yo modifico la unidad de transporte, por ejemplo, hay muchas ocasiones que las unidades de transporte se les hace un doble forro, se les modifica su estructura para ingresar la mercancía de contrabando. Si, esa si, si se da esta situación, entonces podemos estar ante el delito de contrabando agravado. Eh, cuando se hagan figurar como destinatarios en los documentos referentes al despacho de las mercancías, personas físicas o jurídicas a quienes se les haya suplantado su identidad, o personas físicas fallecidas o jurídicas inexistentes. Esto es muy común que se dé. Esto se está dando la práctica que, por ejemplo, a veces envía, eh, ingresaban mercancías destinadas a Eddie Céspedes. Cuando dices pues no sabía ni de lo que se estaba hablando. Entonces usa, usaban mi nombre para hacer trámites aduaneros. O a veces pues, usaban personas que ya fe, estaban fallecidas. O personas jurídicas que no existían. O personas jurídicas que, que tenían el plazo social vencido. Entonces usaban todas estas, estas matrápulas para ingresar la mercancía de manera ilegal. Entonces, si, si, se, si una persona sorprendida haciendo una situación de estas, podemos estar ante el delito de contrabando, fraccionado, eh, el contrabando en la modalidad agravada. Eh, después, cuando es agravado también, cuando intervenga en calidad de autor o instigador o cómplice de un funcionario público un auxiliar de la Función Pública Aduanera. Cuando hablamos de auxiliares de la Función Pública Aduanera, son los, los auxiliares de, de la Dirección General de Aduanas que pueden ser los agentes de aduanas, auxilia eh, agentes de aduanas, perdón, pueden ser depósitos fiscales, los, las operado los operadores económicos autorizados, pueden ser también eh, los consoladores de carga. Todos son, esos son los que se consideran auxiliares de la Función Pública Aduanera. Después, otro agravante es cuando se participe en el financiamiento por cuenta propia o ajena para la comisión de delitos aduaneros. Este, es muy común que muchas, muchas personas que este, quieran lavar dinero utilicen el contrabando para legitima, legitimar el ingreso de, esa, de ese dinero al sistema bancario nacional. Eh, lo que es el contrabando es una forma muy atractiva de lavar dinero. ¿Por qué? Porque si ese, por ejemplo, si ese dinero viene de narcotráfico. Yo lo meto meto la mercancía de contrabando y aparte de eso me pongo un local comercial, justifico lo que es el dinero con la venta de mi local comercial cuando es ingreso, cuando, cuando ingresa esa, eh, la justifico, justifico los ingresos de esa, los ingresos de ese dinero con la venta de la mercancía, que aparte que viene de narcotráfico, es plata que viene del narcotráfico, también es eh, dinero que viene de productos de actividades de contrabando. Ahora también es otro agravante, se da cuando... Con las, de la delincuencia organizada eh, eh, como les voy a repetir la delincuencia ha, ha evolucionado y ha encontrado en el contrabando un nicho de legitimar dineros y de darle vuelta a este dinero eso también cuando son crimen cuando son organizaciones criminales creadas para el fin de contrabando es un agravante también que se da. Y, era, y aquí, después el inciso E, que es lo importante para, para este tema que estamos tocando el día de hoy. Cuando se trate de productos de interés sanitario o mercancías sujetas a regulaciones técnicas que pongan en, en riesgo la vida, la vida, la vida, o la salud humana, o la, vida, o la salud animal, la, preve, la preservación de la, de la vida vegetal, la protección del medio ambiente o la seguridad de la nación. ¿Ven? Entonces, este inciso E cuando nosotros nos encontramos ante el delito de contrabando y, y podemos demostrar que se puso en peligro, por ejemplo, la vida, la vida animal, esto pues, la salud animal, perdón, este, esto puede ser motivo de pasar a una persona no por contrabando simple, sino por contrabando agravado. No sé si les queda clara lo que es la figura del contrabando simple y el contrabando agravado. Pareciera que Sí. <laughs> Eso es lo importante. Ok. Eh, aquí eh, lo que ya hablaba ahora, lo que estábamos ahora comentando, era lo del contrabando fraccionado. ¿Qué pasaba antes? El contrabando fraccionado lo vamos a encontrar en el artículo 213. Vamos a explicarle a Lotico para que puedan entender. El contrabando, antes se daban situaciones que una persona se la jugaba. Entonces iba qué sé yo una vez a la semana a la a, y, y vamos a poner el ejemplo que iban a paseo canoas a ingresar licor. Entonces iban una vez a la semana y ingresaban con licores de contrabando, ¿verdad? Pero ingresaban poquito, ingresaban qué sé yo que mercancías con valores de 3 mil dólares, 2 mil dólares, 4 mil dólares y así sucesivamente. Se les iban jugando. Entonces se les decomisaba una vez, dos veces, tres veces, hasta diez veces pero como la mercancía no superaba los 5 mil dólares, entonces estas personas no pasaban, no las podíamos pasar por el delito de contrabando. Entonces, el legislador tomó la decisión de, de incluir dentro de la Ley General de Danas de contrabando fraccionado. Entonces lo que dice es, ok, igual se considera contrabando cuando las mercancías decomisadas en un periodo de un año anterior al último decomiso si sumadas superan los 5 mil dólares entonces a ustedes le vamos a abrir un proceso por contrabando fraccionado actualmente en la Fiscalía de Delitos Económicos se están llevando varias ya causas por el delito de contrabando fraccionado porque había esta, esta modificación es reciente en la Ley General de Aduanas y hay personas que no se percataron de la incorporación de este delito entonces siguieron en esa necesidad de estar metiendo, metiendo mercancías de forma fraccionada entonces, como ya, como acá llamamos lo que son las bases de datos y antecedentes, entonces se hace lo que es un análisis para saber a ¿ah, Edith, pues, vamos a ver si dice después pues, se le ha si le ha decomisado mercancías de hoy un año para atrás. Eh, lo que se toma en cuenta es del de, de, último de comienzo un año para atrás. Si fue comienzo si fue de 2016, 2017, ya eso no cuenta. Entonces tendría que ser, hoy estamos 29 de julio del 2023, 24, entonces se me toma en consideración hasta el 29 de julio del 2023. De ahí para atrás no, no, me, la, no me lo pueden sumar. Pero si, si es dentro de una franja de un año, lo pueden sumar y me pueden pasar por contrabando fraccionado. No sé si les queda claro lo que es la. Lo que es el delito de contrabando fraccionado. Listo, sin preguntas. Ok, entonces ya, ya, ya lo saben. Tenemos modalidad, entonces está el contrabando simple, contrabando en la modalidad, modalidad grabada y tenemos también el contrabando fraccionado. Son tres, es, el, es la misma acción, solamente que se encuentra tipificada en tres artículos diferentes. Eh Señor. Entonces... El caso de esos viajeros que van ahora mucho a Colombia y que traen y que traen desparasitantes en sus maletas y que vuelven a ir y vuelven a traer y vuelven a traer, saben ahí este ejemplo. Podrían exactamente si estas personas van una vez, se les decomisa, va otra vez, se les decomisa y así sucesivamente. Y si el valor aduanero de esas mercancías en un periodo de un año anterior al último de supera los 5 mil dólares, podríamos pasarlos por contrabando fraccionado. Eso sí. Aparte de eso, como les digo, es que el contrabando como tal es una figura que se presta para, para lavar dinero. O sea, es muy fácil. Es un nicho que las personas ahora lo están utilizando. Digamos, nosotros tenemos un caso de una persona. Que, bueno, son como tres personas que están identificadas en realidad. Eh, estas personas viajan una vez cada 15 días a España. Y una vez cada 15 días siempre traen unos relojes Rolex, los traen puestos y relojes, siempre son relojes diferentes y cada reloj de esos tiene un valor de 250 mil dólares. Para que ustedes vean cómo cambia las modalidades de contrabando. Entonces usted se pone a sacar cuentas. Si usted va cada 15 días a España, se trae un reloj Rolex eh, y son 500 son 500 mil dólares al mes. Lo que pasa es que la ley de aduanas habla que dentro del equipaje yo puedo llevar joyas y el reloj es una joya. Entonces esas personas se están valiendo de esta, de este, de este, de esta laguna que tiene la ley de aduanas para estar metiendo relojes cada rato. Entonces, son, como les digo, el contrabando es una modalidad muy fácil que han encontrado los delincuentes para legitimar capitales. Después, hay mucha gente que siempre tiene una como el argot popular que dicen, ah, la policía se decomisa, ¿qué pasa con lo que la policía decomisa? Todo eso les queda para la fiesta de fin de año y todas esas cosas, ¿verdad? Pero esas cosas no son así. Todo lo que se decomisa, todo está, todas las mercancías que decomisa la policía de control fiscal, eh, todas, las, todas las mercancías que decomisa la policía de control fiscal tienen que estar típicamente descritas un acta de comiso y esta acta de comiso se le tiene que entregar al interesado. Pero, ¿qué pasa con estas mercancías? Las mercancías de contra, las mercancías que son decomisadas y en un proceso de, en un proceso judicial, se, eh, una persona es sancionada por el delito de contrabando, esas mercancías caen en comiso a favor del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado las, las pueda rematar y de esta forma pueda, este, de una forma resarcitoria, por lo menos, eh, Resarcir el daño que ocasionó esta persona al tratar de ingresar a las mercancías de manera ilegal. Cuando son mercancías de uso, cuando son mercancías de, de, que ocupan registros sanitarios, eh, por ejemplo, si son medicamentos veterinarios, si son fungicidas, plagicidas, o, o productos cosméticos o, eh, o comestibles, todas estas mercancías son destruidas. Eh, quedan. Con, con, quedan quedan bajo comercio a favor del estado pero el estado inmediatamente ordena lo que es la destrucción las otras mercancías que no esas mercancías quedan a favor del estado y son rematadas y después también la ley de Habanas nos habla de la tentativa de contrabando la tentativa de contrabando ¿qué es una tentativa? es cuando, por, cuando yo quise cometer un hecho ilícito pero por factores externos a mi persona no lo cometí Casi, casi lo cometo, pero no lo cometí. Entonces, igual funciona con el delito de contrabando. Entonces yo iba a meter la mercancía de manera ilegal, pero por causas externas no pude meter esa mercancía de contrabando. Entonces, la autoridad me, 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 me sorprendió intentándolas ingresar. Entonces, por tentativa también puede ser sancionada una persona por el delito de contrabando. Ok. ¿Les queda claro lo que es el delito de contrabando? Sí, señor. Correcto. Ok. ¿Por qué porque les pregunto que si les queda claro qué es el delito de contrabando? Porque muchos de ustedes dirían, ¿qué pasa entonces si la mercancía no supera los 5 mil dólares? ¿Me quedo sin sanción? ¿O nada más me sancionan si supera los 5 mil dólares? La pregunta es que no. Porque todas esas mercancías, cuando yo, cuando, cuando a mí me sorprenden con mercancía ingresada de manera ilegal a Costa Rica, pero esas mercancías no superan los 5 mil dólares, aunque no me procesen penalmente, administrativamente sí me van a sancionar. ¿Ok? Entonces, todas las mercancías que no superan los 5 mil dólares y a mí me agarran, entonces voy a recibir una sanción, una multa dineraria que la debe aplicar la Dirección General de Aduanas o, la aduana, o, la, o las aduanas de jurisdicción. No lo vamos a considerar como contrabando, pero se van a llamar infracciones tributarias aduaneras. Como son infracciones, no son delitos, pero igual me voy a sancionar. Entonces dice: Constituirá infracción tributaria aduanera y será, será sancionado con una multa. Vea, aquí son multas de dos veces los tributos dejados de percibir toda acción o omisión que signifique la vulneración del, del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a mil pesos centroamericanos y no constituye delito ni infracción administrativa sancionada con una suspensión del auxiliar de la función pública aduanera. ¿Qué quiere decir este artículo? Lo siguiente: Lo que dice es. Si yo pagué parcialmente los, los impuestos, no pagué la totalidad de los impuestos, sino que pagué parcialmente los impuestos. Si estas, si, 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 si esta si, si, si esta defraudación supera los mil pesos los mil, los mil dólares, si supera, si supera los mil dólares, entonces me van a me van a sancionar con una infracción tributaria de y me van a cobrar con una multa de dos veces los tributos dejados de percibir. ¿Ok? Cuando yo pagué parcialmente impuestos, porque hay gente que dice, bueno, hey, no me la voy a jugar, tenés que pagar 100, no va a pagar 100, va a pagar 50. Entonces se va a 250. Si esa persona es sorprendida haciendo esa acción, se le, va se le va a cobrar una multa de, los, de dos veces los impuestos dejados de percibir. Ahora bien, también encontramos otras sanciones. Sí, en el caso anterior es cuando yo pagué algo de impuestos, ¿verdad? En el 242 bis vamos a buscar, vamos a encontrar otra infracción tributaria de pero este, estas son las, vamos, estas, este artículo va a sancionar cuando yo ingresé mercancía de manera ilegal a Costa Rica y no pagué ni un solo cinco de impuestos, o sea, los ingresé de contrabando. Entonces. Como no va a llegar a ser contrabando porque no supera los 5 mil dólares, entonces me van a aplicar la sanción de 242 bits y me van a cobrar una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías. Entonces, por ejemplo, si yo metí de contrabando una mercancía que costaba 100 dólares, si yo quiero recuperar esa mercancía, tengo que pagar, me van a cobrar una multa de 100 dólares más. No sé si, si les queda claro, ¿verdad? Entonces, si no es contrabando, es una infracción, una infracción tributaria aduanera. Pero de alguna forma, el Estado siempre, a usted, siempre al, al infractor le va a cobrar, sea por la parte judicial o sea por la parte administrativa. Eh, también eh, el artículo 242 habla de, 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 de reincidencia. Eh, cuando eh, y cuando habla, habla de reincidencias, también nos viene a hablar que si yo, si. Eh, si yo soy reincidente, me van a aplicar otra otra multa. También nos habla que si también nos habla de que si yo soy auxiliar de la función pública aduanera y soy sorprendido. De, de forma reincidente me pueden sancionar y me pueden suspender el uso de, en el sistema informático de la Dirección General de Aduanas y por lo tanto no voy a poder realizar ningún tipo de gestión comercial ni aduanera ante el servicio ante el servicio ante el sistema de la Dirección General de Aduanas o sea no puedo tramitar dudas no puedo hacer ningún trimet, ningún trámite aduanero también me habla que si yo soy un local comercial y me sorprenden vendiendo mercancías de contrabando me pueden cerrar lo que es el local comercial hasta por 15 días. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 242TER de la Ley General de Aduanas. Y dice que los que efectuarán el cierre será la policía de control fiscal, ¿verdad? Entonces, a solicitud de la Dirección General de Aduanas. Entonces, como ustedes pueden, como ustedes pueden ver, no solamente es una multas uh, pecuniarias, sino también me pueden cerrar los locales comerciales y no puedo, y por lo tanto no puedo realizar ningún tipo de de actividad comercial. Eh, después, después me habla también de otra sanción que esto es más que todo para los agentes de aduanas o los, los agentes o los o los depositarios aduaneros que habla que cuando yo cuando yo cuando en una cuando en un ingreso de mercancías vienen más o menos mercancías yo tengo que justificar ese sobrante y ese faltante. Si yo no lo justifico como auxiliar de la función pública aduanera, también tendré, tendría, tendré una sanción de una, multa, de una multa que corresponderá al valor aduanero de las mercancías faltantes o sobrantes. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, el delito de contrabando es, el delito de contrabando es, ansiado, es, es sancionado a nivel de, de delito de contrabando simple, a nivel de contrabando agravado. O a nivel de contrabando fraccionado. Y recapitulando, si, la, si esas mercancías no superan los 5 mil dólares, igual me van a aplicar multas pecuniarias, que va desde el, desde el valor de los impuestos dejados de percibir hasta dos veces el valor aduanero de las mercancías, y lo vamos a encontrar en los artículos, en los artículos 242 y siguientes de la Ley General de Aduanas. O sea, como lo vuelvo repetir, que eh, lo sancionan o lo sancionan, sea en la vía judicial o sea en la vía administrativa. No sé si se les queda claro los, la, las dos diferenciaciones entre lo que es el contrabando y la, y la infracción tributaria aduanera. Sí, señor. Ok, porque eso, esto es puro derecho, es, es, es aburrido estar dando leyes y leyes y leyes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Por eso les pregunto si es que les queda claro, porque es de, cuesta un poco, a veces, en, este, notar las diferencias. Ahí no, ponen deditos sí. para arriba. Okay. ok, vamos a ver aquí, como les vuelvo a decir, el delito de contrabando se presta para la comisión de otros delitos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿qué delitos están vinculados con el delito de contrabando de mercancías? Por ejemplo, el contrabando se presta para lavar dinero, como ya les expliqué anteriormente. Cuando, cuando hablamos de contrabando... Eh, podemos, estar eh, pueden, podemos estar expuestos al ingreso de mercancía adulterada a, a mercancía adulterada que acá en la Policía de Control Fiscal hemos encontrado productos adulterados medicamentos Hemos encontrado alimentos, eh, estos productos que vienen a afectar lo que es la salud humana, como les dije ahora temprano. Acuérdense, por ejemplo, de la falsificación de, de este licor que, que en el año antepasado cobró la vida de 15 personas. ¿Por qué? Porque ingresaron a etanol, que es el, la base para hacer alcohol de, de contrabando, y tenía el, el etanol, tenía metanol y produjo lo que fue la intoxicación, de, la, la intoxicación y la muerte de, de 15 personas o el ejemplo que les dije a ustedes del, del medicamento de la Viagra que no era Viagra sino que era jabón azul y, la, y este y esto afecta también lo que es la salud humana eh, sumaba eso a veces vienen productos que son adulterados y los usan, de, los usan para para controlar ciertas cuestiones en animales o en la vegetación en la, en la agricultura y demás también ahora tenemos un problema de la venta de ciertos productos agrícolas que son restringidos en Costa Rica y lo que los ingresan de contrabando, por ejemplo, de Panamá. Eh, con el contrabando también de y estás aso asociado lo que es el, el, el tráfico ilícito de drogas, drogas permitidas, eh, drogas controladas y drogas no, eh, drogas no permitidas, ¿verdad? Eh, ¿Qué otros delitos también tenemos? Nos hemos topado con el delito de contrabando. Si usted quiere meter mercancía de contrabando sin ser detectado, se da mucho lo que es la falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos privados para pasar, pasar desapercibidos, usos de documentos falsos. Este, tenemos también delitos como, con, con relación a lo que es la falsedad ideológica, al, al a falsificar documentos públicos eh, y lo que es la adulteración y falsificación de... De las mercancías. Las bandas de crimen organizado actualmente han visto también como un nicho de mercado lo que es la falsificación de productos médicos para los seres humanos. ¿Por qué? O, por los o la vida animal. ¿Por qué? Porque todos nos enfermamos. Y al, 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 al enfermarnos, ocupamos buscar la cura. Y por ende, ellos dicen: Ok, como todas las personas se enferman y todos quieren estar bien y estar bien de salud, entonces para nosotros es mejor contrabandear mercancías y, aparte de contrabandear mercancías, falsificar. Y como es una necesidad humana, es mejor que vender drogas. Entonces, todas las autoridades tenemos que estar pendientes de estas cosas para estar alertando a la población. <coughs> Ahora les pregunto yo a ustedes, para de forma de, para una retroalimentación, cuáles son las qué estrategias proponen ustedes para combatir el contrabando como sector comercializador y fabricante de medicamentos veterinarios y productos afines? ¿Te gusta? ¿Qué pueden levantar la manita y, y van activando el micrófono conforme les damos la palabra, pero ojalá que participen todos. Sí, unas, ¿qué estrategias ustedes podrían plantear para controlar el contrabando de, de productos veterinarios y, y productos afines? Porque de esto, yo, de esto yo puedo informarles a mis jefes que en el, yo puedo decirle, por ejemplo, de la charla que dimos el día tal, el día el 29 de julio, los, los participantes indicaron que una estrategia puede ser A, B, C o D. Eh, ya, buenas, eh, Bueno, eh, para mí eh, una de las cosas es tener a nivel fronterizo este, otros binomios como está Oscar en el aeropuerto, este, que pueda este, controlar no solamente alimentos, sino también medicamentos veterinarios. Digo yo que si se podrá entrenar este, otros perros. Para, para eso, no solo para antidrogas, sino también para, para productos veterinarios y afines. Gracias, doctora Yaudicia. Doctor Juan Carlos. Bueno, primero muchas gracias por la, por la charla y muchas gracias por toda la información que nos han suministrado. Eh, yo creo que si debemos todos tratar de seguir el modelo regulatorio. De la manera más adecuada posible, lo que tenemos que estar haciendo es cuidándonos entre todos para poder cumplirlo de la mejor manera. Y en ese sentido, el estar cuidando que, que los registros o los productos que estamos comercializando eh, cumplan en cada uno de los establecimientos en los que están con las normas básicas, me parecería una de las formas de poder estar haciendo control cruzado con lo que también pueden estar distribuyendo algunos otros que no lo quieran hacer de la manera adecuada. Eh, de nuevo, muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Doctoras Carlos. Gracias, buenos días. Súper este, interesante la, la charla. Eh, no sé si, si, digamos, podríamos pensar también de alguna manera en centralizar en Senaza, digamos. Eh, las denuncias porque muchas veces tenemos incluso la factura ¿verdad? de compra entonces ¿sí? podríamos saber este quién es la persona que está importando o importando de manera ilegal o comercializando este productos que pues que se, se presume que son de un ingreso eh, fraudulento al, al país verdad entonces no sé si se podrá. Ok, el doctor Javier indica, creo que lo importante es dar información a los ganaderos a lo que se exponen si compran productos de contrabando. Esto se debe hacer de forma publicitaria y que le llegue a los usuarios de medicamentos como a través de boletines, panfletos, porque él indica que esto es un tema meramente de educación al ganadero. Y el doctor Felipe indica que las estrategias podrían ser, uno, apostar por una mejor tecnología de escaneos, dos, equipar a los agentes aduaneros, tres, realizar acciones integradas con el SENASA y cuatro, mejorar la vida y su entorno de los funcionarios en fronteras. De todas las estrategias que, que se hablan son importantes verdad para controlar este ese tema más bien que hay que tomar en consideración algo estamos hablando aquí sobre bueno por lo menos en zonas fronterizas habilitadas o pasos fronterizos habilitados no obstante tenemos que recordar también que Costa Rica tiene fronteras muy permeables y es muy difícil controlar lo que es eh, todo lo que ingresa a nuestro país eh, la educación es buena, lo que revisar lo que, como dijo la otra compañera, tener perros adiestrados en, en la detección de, 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 de este tipo de productos, como, como están entrenados estos perros para lo que es la cuestión de drogas, de detección de, de dinero y demás, son estrategias también que se pueden que se pueden aplicar. Pero también debemos de eh, pensar también en realizar estrategias o trabajos de manera articulada a nivel interinstitucional para controlar este, este tipo de de contrabando, que por ejemplo en el caso de medicamentos veterinarios. Yo creo que el, el, el trabajo de la de Senasa también es importante con respecto a lo que es trabajo de campo, estar, eh, no sé, me parece, ¿verdad? Es un criterio personal. Lo que es estar eh, visitando lo que son las, las centros ganaderos, eh, visitando los, los, los centros, los locales comerciales donde se venden este tipo de productos, o ahora, como decía la compañera, visitando los outlets para ver qué se está. Qué se está que se está comercializando. Y aparte de eso, también, como lo hace la policía, creería yo, ¿verdad? Crear perfiles de riesgo con base, inform con, y con base en información estadística para de esta forma crear estrategias, estrateg políticas, políticas de fiscalización más robustas y más fuertes, creo yo, ¿verdad? Que es también uno de los temas que se podría afianzar. Yo apunté algunas estrategias que yo creería, que aparte de las que he mencionado, creo que se pueden aplicar que es crear una educación de responsabilidad fiscal en la ciudadanía. Y no solamente, y responsabilidad fiscal, no solo de pagar impuestos, sino también una, 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 una concientización de que, de las consecuencias que nos trae a nosotros lo que es el contrabando de productos veterinarios. La, ¿Por qué? Porque ponen, ponen en juego lo que es a, la salud tanto animal, vegetal y humana. Ahora temprano hablábamos, por ejemplo, del problema que tienen, que estamos teniendo con lo del gusano barrenador. Pero es que Costa Rica, nuestro, o sea, Costa Rica, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, tiene pocos controles y muy pobres controles para controlar esta situación. Esto que se está dando no es, no es de ahora. Esto ahora es que salió en su apogeo. Pero, digamos, es tan fácil, por ejemplo, meter un animal enfermo de una frontera a otra sin ser detectados. Entonces, eso es eh, como... Eh, podemos hacer a concientización a través de medios informativos, panfletos, volantes, eh, a través de medios de comunicación y demás, pero eso ya es a nivel de, de gobernanza y una cuestión institucional fomentar una cultura de, de denunciar el ingreso ilegal de mercancías desde la dirección de la policía fiscal nosotros siempre estamos este eh, nosotros siempre Estamos invitando a la gente que denuncien, que denuncien, por pues eso les estaba diciendo que la información es confidencial, nadie se va a dar cuenta quién denunció o qué denunció. Pero si, si las personas, si los, si los ciudadanos no denuncian, nosotros no tenemos la materia prima para saber quién está ingresando las mercancías de manera ilegal. Informar a la población sobre los riesgos para la salud animal el hecho de adquirir mercancías ingresadas de manera ilegal a nuestro país, ¿verdad? Esto, esto va de la mano con lo que es la concientización Y e informar a la ciudadanía sobre el riesgo que se corre al adquirir mercancías ingresadas de manera ilegal a nuestro país, ya que pueden ser mercancías falsificadas o adulteradas, que es lo que hemos estado hablando durante la mañana, porque no solamente es que sean contrabandeadas, sino que si son adulteradas y falsificadas, no sabemos lo que, lo que estamos comprando. Esos son algunos de los, de los puntos que diría yo que se podrían fomentar para para contrarrestar lo que es el flagelo del contrabando, no solamente de productos cosméticos, sino de toda mercancía en general. No sé si les queda algún tipo de duda o comentario. Aquí los aquí hay los colegas que bueno están haciendo aportando otros comentarios a, a la consulta que usted hizo. Eh, una estrategia que que proponían era concientizar al gremio de las vías de consulta de los medicamentos oficiales y educar al consumidor del riesgo para la salud de adquirir productos de establecimiento sin un profesional a cargo. Y el doctor Acosta indica que en el caso de contrabando de productos veterinarios desde Colombia, este que había mencionado la doctora Miriam, ¿verdad? Es muy importante que se nace esté divulgando ese tipo de decomisos que se hacen como se había hecho en años anteriores, como por ejemplo uno que había habido de, del ketonal traído desde Argentina que ingresó por, por Nicaragua. Y la doctora Miriam tiene la, la manita levantada. Una, una consulta. En el caso de productos psicotrópicos y estupefacientes... Que aquí el, hay registro de esos productos, ¿no? le llamamos productos del grupo 1, que también están regulados eh, a través de controles del Ministerio de Salud. ¿Ustedes tienen algún manejo especial? ¿Cuál ha sido la experiencia de la Policía de Control Fiscal? Porque sé que hasta en carreteras han decomisado frasquitos de este tipo de de producto este, tiene tiene alguna información diferente o hay un trato diferente para este tipo de productos y que ahora también se une la preocupación la silacina que tenemos nosotros registrada aquí en medicamentos y que la utilizan para la combinación con fentanilo para dopar a las personas la silacina se en caballos en animales verdad y, y y en otros países, pues la combinan y, y se están dopando con este, el ventanilo. ¿Tienen algún trabajo especial, formación mm -hmm. especial, manejo especial? Cuando, sí, nosotros en la Policía Fiscal, cuando nos damos cuenta de algún tipo de este contrabando, inmediatamente sí ponemos en autos a lo que es a la fiscalía por la cuestión de ser psicotrópicos para iniciar una investigación. Eh, digamos, en este momento, a nivel de. A nivel de casos que se hayan ventilado por acá, lo que sí se ha decomisado mucho y es en la frontera norte es ketamina, me parece que es. Eh, ingresa mucha ketamina, tanto por la frontera con Peñas Blancas como por la frontera, frontera de, las, de las tablillas. Cuando se dan este tipo de situaciones, que como la que también es una droga, lo que se hace es que se coordina con lo que es la fiscalía y las personas son presentadas ante el Ministerio Público, por sea por el ingreso o por el transporte de droga. ¿Y hay alguna recomendación para los representantes aquí en Costa Rica de esos productos, los que sí lo tienen registrado y que lo pueden traer de forma legal? ¿Sí qué, perdón? ¿Hay, hay, hay alguna indicación o recomendación de qué deben de hacer ellos que representan a ese producto, que se los están contrabandeando o, que, y que es casi permanente ese contrabando? Ya, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cómo ahí lo no, nosotros lo que nosotros cuando, cuando se da un contrabando de mercancía, nosotros nunca ponemos en autos a, al representante de, de ese producto para Costa Rica. Eso sí, no, no, lo, no lo hacemos. Pero siempre sí estamos instando a que, a que presenten las denuncias correspondientes cuando tengan el conocimiento de algún tipo de contrabando. Es muy similar como, por ejemplo, cuando se, con, se, se detectan mercancías falsificadas. Eh, eh, sabemos que, que sé yo, si yo traigo mercancías de la marca Adidas y, y yo soy el representante legal si nosotros tenemos sospechas de que ese producto esté ingresó de, de, de falsificado o adulterado eh, nosotros presentamos la denuncia correspondiente a la fiscalía y la fiscalía es la que se pone en contacto con los representantes correspondientes de esas marcas la, tal vez lo recomendado aquí es el trabajo en conjunto o el representante de ese producto en nuestro país, que igual tiene una relación directa con el fabricante, apoyar a la fiscalía para esos procesos también, como elevarlo un poco más, no que, no quedarse solo como expectativo. Sí, nosotros eh, como le como le voy a, como le explico, nosotros lo que hacemos es que presentamos el informe, presentamos la el informe correspondiente a la fiscalía y la fiscalía posteriormente es la que se encarga ya con nosotros en una investigación eh, si ocupamos algún tipo de información del representante legal de de esa mercancía, es cuando ya se le pide la información correspondiente y se le informa por qué es que se está pidiendo la información. Pero como tal, como acá, qué sé yo, que eh, no sé, no sé si en Costa Rica se importa, no se importa ketamina de forma legal, ¿verdad? Pues, pues, lo desconozco. Pero digamos que si yo traigo ketamina y me met, y, y se detectó un contrabando de ketamina, no, desde la Policía Fiscal no, no, ponemos, no nos ponemos en contacto con el representante de la de ketamina para Costa Rica, por decirlo así. Sí, sí se importa y mucho. Es muy uh -huh. utilizada. Ah, ok, sí, yo son, No, no sé si, si lo importan o no, ¿verdad? Este, listo y bueno finalizaríamos el periodo de preguntas este, con la doctora Pamela Alvarado este, ah bueno porque Yaudici había bajado la manita pero entonces le damos la palabra a la doctora Pamela y finalizamos con la consulta de la doctora Yaudici adelante Pamela gracias doctora este, buenas tardes sí, mi nombre es Pamela Alvarado eh, trabajo para, para una droguería importadora y hace poco, un, bueno, unos meses tuvimos este, precisamente una situación, de hecho, eh, nosotros nos vemos bastante perjudicados con, con uno de los productos eh, que se importan al país, son altamente cotizados en el mercado, se venden súper baratos, eh, creemos que se traen probablemente de Panamá y hemos... He hecho algunas acciones que en realidad este, no han funcionado, la, para serle muy honesta, a nivel de, de fronteras y de aduanas, pues nosotros no tenemos injerencia y no es mucho lo que podemos hacer, pero sí hemos tratado de, a nivel mercado de hacer una diferenciación y tal vez aquí este, me gustaría solicitarle al senaz apoyo para que las empresas podamos hacer... No sé, algún tipo de diferencia, marcaje en, en los productos que se comercializan y se importan legalmente, porque sí es bastante compleja la situación, ¿verdad? A nivel mercado, de, de poder diferenciar realmente cuál es el producto que se importa legalmente y cuál es el que no se trae legalmente. Normalmente, este, a toda Centroamérica, como usted mencionó, hay productos que son el mismo producto, mismo lote, mismo empaque. Entonces cuesta mucho, cuesta mucho a nivel mercado. Hay muchísimas ventas a través de Internet que también este, perjudican. Hemos visto incluso a través de Internet el mismo lote que tenemos acá legalmente. Entonces sí ha sido muy difícil afrontar eh, lo que es contrabando a nivel mercado local. Y sí quisiera este, tal vez en algún momento que, que el SENASA nos apoye con alguna propuesta de qué podemos hacer las empresas. Hemos tratado hasta con stickers, pero bueno, por reglamento centroamericano, centroamericano perdón, ha sido también este, difícil poder adicionar. Sí, creo que tal vez debería de haber algo que diferencie, que nosotros podamos colocar, que es difícil traerlo ya importado de esa forma, pero también podría ser una opción. Pero sí, ese, ese es mi comentario. Gracias, doctora Pamela. Y eh, si gusta, puede bajar la manita. Y doctora Yaudicia, y antes de cederle la palabra a la doctora Yaudicia, por favor, me encienden las cámaras los que pueden para ir tomando las capturas de, de pantalla respectiva mientras la doctora plantea la inquietud. Haciendo... Eh, buenas. Eh, la, la sugerencia mía también era para poder detectar este contrabando, sería eh, poner los contenedores en rojo, eh, porque se, actualmente se ponen los contenedores en rojo al azar, pero digamos podría decir, este, un día en Limón se ponen hoy todos rojos, no hay ni uno que no salga que salgan verde. A ver si, yo sé que hay este problemas de personal o algo así, pero se ponen de acuerdo con otras instituciones para ir a ver los contenedores y ahí sí comenzamos a ver que a veces hay en telas hay este, productos cárnicos o en no sé en muebles este aparecen medicamentos entonces ya con eso ya se pueden ir viendo este mejor y, y haciendo una mejor auditoría a, a, a las unidades de tránsito es digamos una idea eh, digamos, en esta semana se hacen todos rojos en Limón, la otra semana en Peñas Blancas, la otra semana en, en Caldera, no sé, en, en el aeropuerto, algo así. Es una idea. Nada más. Gracias, doctora Yaudí. Bueno, este, le cedo la, la palabra a la doctora Miriam para el cierre de, de la actividad y quedamos en manos de la doctora. Adelante. Editamos, estamos, ¿verdad? Ya, ya, la parte final. Sí, claro. Hay nada más para una consulta de un compañero que me indica cuánto es el personal de la Policía de Control Fiscal actualmente. Vieras que somos poquitos, <laughs> en realidad. Eh, en la Policía Fiscal, digamos, operativos, operativos, somos alrededor de 125 oficiales para todo el país. Entonces, tenemos que estarnos apoyando también de otras autoridades para realizar todo lo que es el control y fiscalización que, que, de, que nos corresponde, que, que es un mandato que tenemos por ley, pero sí, somos 125 personas, 125 oficiales para todo el país. Okay, gracias. Bueno, agradecerles a todos este, la participación, en especial a Eric, que nos dio esta charla y que ya tenemos todos, porque no solamente a nuestros usuarios, sino también a nosotros como parte oficial. Eh, de tener más información y un acercamiento para poder ayudarles a todas esas inquietudes que ustedes nos trasladan y que nosotros nos hemos sentido como, como con las manos atadas, ¿verdad? De ¿Qué hacer cuando nos dicen han encontrado un tal lugar que podemos atender, visitamos? Pero es tanto la, la situación que se da que también, igual, con el, el poco personal que tiene en general el Estado, pues es imposible atender las necesidades de cada uno de ustedes, pero si unimos esfuerzos es posible que poco a poco este, empecemos a, a eliminar esas malas prácticas. Tengan plena seguridad que en el momento que nosotros tengamos bien documentado un caso vamos también a presentar las denuncias a través del sistema, pero ya ustedes también quedan con esa información de ese sistema, este, de poder utilizarlo y completarlo también porque... Es, es deber también del ciudadano y sobre todo de ustedes que son representantes de esos fabricantes de esas casas comerciales Eddie muchas gracias a la doctora Mónica también por la coordinación y ayuda y el apoyo para este evento y a todos ustedes pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde gracias Eddie muchas gracias quedamos a la orden y ahí queda el contacto en la policía fiscal en lo que le podemos colaborar con mucho gusto muchas gracias ok hasta luego gracias hasta luego a todos gracias hasta luego gracias gracias que tengan